Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, posible vivir siendo fiel a Cristo. Aleluya. Es posible llegar a la opción y vivir en esa dimensión de fe, pues somos científicos espirituales. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. ¡Aleluya! Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir, vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Somos más que capaces, sí, Señor. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Vamos a llegar, gloria.
posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, es posible. Vamos a llegar, vamos a llegar. Solamente, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Verá cómo se abrace la vida. Tómate, se moverá. Es posible llegar a la opción. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Sí, señor. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Verá como si hablase la vida. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Somos más que capaces. Sí, señor. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible con Cristo. Somos más que capaces. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra en nuestra boca. Será como si hablase la vida. Todo monte se moverá. Sí, señor. Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible. Es posible nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Solamente, solamente tenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongamos la fe. Llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Sí, señor. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la vida. Todo monte se moverá.
vencer a los 200 millones de demonios. Es posible. Espirituales de Dios, traeremos de regreso la civilización de fe. Sí, Señor, es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. De fe. Sí, Señor, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca, será como se abrace la vida, todo monte se moverá, gloria, Señor. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Solamente tenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongamos la fe. Se moverá solamente.
tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar a donde pertenezco.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, nueva tarde. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti una vez más con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado, sabiendo de que es tu palabra perfecta, sabiendo de que tu palabra es luz, sabiendo de que tu palabra nos llevará de regreso allá a tu palabra, allá en la eternidad, Padre. Muchas gracias por ese conocimiento. Tú dijiste en San Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo estamos viviendo, Señor? Es porque tú enviaste tu palabra. Esa palabra que tiene luz, esa palabra que es vida eterna, oh Padre amado. Entonces, si tú enviaste a este grande profeta a revelar todos los misterios, tenemos la palabra diariamente, cada momento, cada segundo, Señor, donde podemos ver en cada momento la primera Biblia, Señor, cuando caminamos, cuando miramos, cuando escuchamos, cuando miramos, observamos, escuchamos, Señor. Ahí está la primera Biblia en la naturaleza, Señor. Pero ahora, ¿por qué nos acercamos a lecturar estos mensajes? ¿Por qué queremos cumplir la profecía de Apocalipsis 18 al 11, donde tú dijiste que debemos comernos el libro? Pero antes de eso, pedirle al ángel fuerte que nos dé el libro, Señor. Ya está el libro abierto, porque en Apocalipsis 5 está el libro cerrado, pero en Apocalipsis 10 está el libro abierto, Padre amado. Entonces, en esta tarde, nos unimos, Señor, de esta manera, los hermanos y hermanas, Señor, para decirte muchas gracias por el privilegio y la gratitud, Señor, a ti por darnos la vida, por habernos tomado en cuenta para venir en la escena de este mundo, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu y nos abras la sabiduría, el entendimiento para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la lectura La fe de Abraham, predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, Norteamérica, el 18 de noviembre de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 39 al 43. Párrafo 39. Entonces, él los llevó a 3 días de camino. Luego, él levantó sus ojos y vio el lugar de lejos, muy retirado de allí. Ahora, un hombre ordinario puede caminar alrededor de 25 a 30 millas diarias, entre corchetes de 40 a 48 kilómetros. Yo los caminé durante 7 años a través de la naturaleza, 30 millas diarias, entre corchetes de 48 kilómetros. Y estoy viviendo en un día cuando tenemos automóviles y cuando podemos viajar. En aquellos días no tenían para viajar, tal vez montando una mula o algo así. Por la mayor parte caminando y probablemente podrían al menos 25 millas entre corchetes de 40 kilómetros por día. Y Abraham, con su cuerpo otra vez joven y nuevo,
apenas comenzando otra vez y se había vuelto, regresó a, digamos que él se encontraba aproximadamente a unas 100 millas de camino cuando vio de lejos la montaña. Y luego él llegó a pies de la montaña y se detuvo, le quitó la leña a la mula y púsola sobre su propio hijo, en la espalda de Isaac, un tipo hermoso de Cristo, púsola sobre su espalda. Y aquí está la palabra que quiero que escuchen ahora atentamente. Yo nunca olvidaré eso. Él le dijo a los mozos, entre paréntesis, los jóvenes que estaban con él, probablemente muchachos, esclavos o siervos. Él dijo, esperaos aquí mientras el chico y yo vamos allá a adorar. El chico y yo volveremos. Oh, vaya, ¿cómo? Con el puñal en la mano para quitarle su vida y Dios ordenándote que vayas a hacerlo. ¿Cómo es que vas a volver tú y el chico? ¿Cómo vas a volver el niño? ¿Te lo estás llevando para matarlo? 40. Pero Abraham, por fe, sabía que Dios se lo había dado. Este muchacho, como uno de entre los muertos, y sabía que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Allí está la fe. Tú quédate aquí. El chico y yo vamos a adorar. Y el chico y yo volveremos. Poniendo la leña sobre la espalda de su propio hijo, guiando camino arriba a la montaña. Un cuadro perfecto de Cristo. Dios guiando a Cristo al Calvario como un cordero inmolado desde la fundación del mundo. La cruz de madera sobre su espalda, al altar, subiendo al Gólgota. Dios actuando a través de Abraham, a los inicios de la fe, actuando a través de él lo que iba a hacer para salvar el mundo. 41. Abraham, con su fe, subió fielmente la montaña. Juntó las rocas haciéndolas rodar, porque era errado colocar una herramienta en una roca para el altar hebreo. Juntó las rocas bajo la leña, tomó el fuego, hizo el fuego, y el pequeño Isaac empezaba a sospechar un poco, y él dijo, mi padre. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Él dijo, ahora aquí está el altar, aquí está la leña, aquí está el fuego. Mas, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero para la ofrenda? Escuchen esto. 42. El viejo patriarca, mirando hacia atrás, ustedes saben cómo ese papá estaba sintiendo en su corazón. Ese nervio relajado, cuando la carne miró hacia abajo, su único muchachito. Aquí estaba él ofreciendo el mandamiento de Dios. ¡Qué cosa tan difícil! Él dijo, mi hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¡Oh, lo que puede hacer la fe! Luego va alrededor, toma la cuerda, Isaac, junta sus manitas. Vean, ese niñito de manitas regordetas, poniendo su mano de esta manera, ató la cuerda alrededor de ella, probablemente con un nudo margarita doble, atándola juntas para evitar que se moviera sus manos. Levantó a su propio muchachito, lo besó al lado de la mejilla y lo colocó en el altar. E Isaac nunca dijo una palabra, obediente. Así que Cristo fue obediente aún hasta la muerte para traer muchos pecadores a Dios. Obediente, no abrió su boca. La oveja ante sus trasquiladores es muda, así que no abrió su boca. Ató las manos de su propio muchachito y lo besó, lo colocó sobre el altar, le quitó los rizos de su rostro y extendió su mano y tomó el cuchillo y lo levantó. Y cuando él lo hizo, obedeciendo lo que se le había ordenado hacer, por fe, él lo hizo. Cuando levantó su mano, el Espíritu Santo lo agarró la mano. Dijo, Abraham, Abraham.
Él dijo, heme aquí, mi Señor. Dijo, no extienda tu mano, no toques al muchacho. Dijo, ahora yo sé que tú me amas, que no me rehusaste aún tu único hijo. Dijo, y sé que me amas, Abraham. Párrafo 43. Y en ese momento, Abraham escuchó un balido a sus espaldas. Y al mirar alrededor, allí estaba un carnero, una oveja macho, trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿De dónde vino ese carnero? Piénselo. Él se encontraba a 100 millas, entre corchetes 160 kilómetros, de la civilización. Y él estaba muy arriba, en la cima de la montaña, donde no hay agua ni nada para el carnero. ¿Cómo subió allá arriba? Oh, no era una visión, era un carnero de verdad. Y él lo levantó y estaba pateando y balando. Lo acostó, le cortó la garganta y la sangre corrió. No era una visión, era un carnero de verdad. ¿De dónde vino el carnero? Con razón. Él los llamó Jehová Jireh. El Señor proveerá, Dios Todopoderoso, quien puso a hablar y menesterse y meterse el mismo en un cuerpo, y hablar y meter ángeles en un cuerpo. Habló ese cordero a existencia, vino a existencia en un minuto, y cinco minutos después dejó de existir, porque Dios es Jehová Jireh. Nunca importa cuáles sean las condiciones, Él proveerá para sí mismo un sacrificio. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 44 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la fe de Abraham, párrafo 44. Los ateos pueden levantarse, los escépticos pueden presentarse, las edades pueden cambiar, pero Dios Todopoderoso sigue siendo Jehová Jireh. Él puede proveer un cordero sin importar cuán profundo se haya usted, rebajado en el pecado. Él sigue siendo Jehová Jireh. El Señor provee. Proveerá un sacrificio. No importa cuán enfermo esté usted, cuán grave esté. Él es Jehová Jireh. No importa lo que haya dicho el doctor. No importa lo que haya dicho la gente. Él es Jehová Jireh. El Señor proveerá en un instante de tiempo al sacrificio que se necesita. Aleluya, yo amo la palabra. Él dijo, Abraham, por cuanto has hecho esto, bendeciré las naciones por ti y a tu simiente después de ti. Aquí lo tienen, personas enfermas, escuchen. Y amigo mío pecador, escuche esto. Oh vaya, cómo se va el tiempo. Apenas me comienzo a sentir bastante bien, como si pudiera empezar a predicar en unos minutos, pero yo tardo mucho en esto. Simplemente me encanta la palabra. Él le dijo a la semilla, ¿quién es la simiente de Abraham? Ustedes que son nacidos del Espíritu de Dios, toman de la simiente de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. ¿Es eso correcto? Eso es lo que dice la Biblia. Y él dijo, Abraham, porque hiciste este acto, yo te bendeciré y a tu simiente, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, si la enfermedad está en tu camino, tú eres el jefe. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya, oh hermano, desearía tener el doble de mi tamaño. Tal vez me sentiría el doble de bien, como me siento ahora, cuando pienso en la promesa eterna de Dios, el enemigo. Yo poseo la puerta, aleluya. 45. Yo tengo un Señor Jesús que murió por mí. Yo no soy bueno, nunca lo fui y nunca lo seré. Y usted tampoco lo es. Pero Jesucristo fue el sacrificio perfecto de Dios. Y a través de su sangre derramada y obediencia al Padre, nosotros podemos poseer cualquier puerta del enemigo y pararnos triunfantes. Tu simiente poseerá puerta de sus enemigos. Aleluya, a través de Jesús estoy eternamente a salvo. Todo lo que necesito.
es solo una pequeña charla con Jesús. Arregla las cosas. Cuando sientes una pequeña rueda de oración girando, sabes que un pequeño fuego está ardiendo. Entonces, solo una pequeña charla con Jesús arregla todas las cosas. Usted entra inmediatamente y derriba al enemigo. Eso es correcto. Así que, Satanás, más vale que te prepares. Vamos a entrar esta noche. Amén. 46. Puedo ver cuando ese hijo obediente, cuando él murió, fue allá y tocó en las puertas de las almas que estaban en prisión, pero no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El antiguo Abraham y demás esperaban esa promesa, y cuando él tocó la puerta y todos esos miserables, probablemente en un tiempo, gente hermosa, de vuelta en las guaridas del infierno, gritando, y dijo: yo soy él, aleluya, yo soy el que fue profetizado por el Señor, que había de venir, y yo lo he hecho, y yo he cumplido cada promesa que se hizo de mí, y yo soy el sacrificio de Dios. Allí abajo, él fue hacia las puertas del infierno. Cuando él fue al infierno, el diablo dijo: dijo, aquí estás. Yo pensé que te tenía cuando maté a Abel. Estaba casi seguro de tenerte cuando maté a Juan el Bautista, a todos estos otros. Pero dijo: ahora, te tengo, aquí estás, te tengo. Lo puedo ver a él que extiende la mano y toma al diablo del cuello. Dice: Satanás, has sido un fanfarrón por mucho tiempo. ¡Aleluya! Pero yo soy el Hijo de Dios, nacido virginalmente. La pregunta del pecado está resuelta. Mi sangre todavía está allá, mojando la cruz del Calvario. Y el Padre la ha aceptado. Tú ya no tienes el derecho de seguir persiguiendo y engañando a la gente. Así que dame las llaves de la muerte y el infierno. Yo me haré cargo aquí abajo. ¡Aleluya! Le da una bofetada al lado y le avienta la puerta en su cara. Empieza a subir. Hay otro grupo sentado más allá a la espera de los justos en el paraíso. Párrafo 47. Yo puedo escucharlo a él. Entre corchetes, el hermano Branham toca el púlpito. Tocar la puerta. Abraham caminando por el lugar. Sara, ¿acaso no pasamos un buen tiempo allá abajo? Seguro. Oh, qué hermoso fue. Entre corchetes, el hermano Branham toca el púlpito. Oye, alguien está en la puerta del paraíso. ¿Quién es? Abre la puerta. Abraham dice: ese es mi Dios. Hawk se asoma y dice: mira, ese es mi Redentor que vive. Oh, vaya. Adán sacudió a Eva y dijo: despierta, mira ya. Ezequiel dijo: yo lo vi a él como la rueda en medio de la rueda, dando vueltas en el aire. Daniel dijo: yo lo vi a él como una piedra cortada del monte, sin manos. ¡Gloria! La resurrección está aconteciendo. Él dijo: vengan, muchachos, vamos a subir, está amaneciendo. En esa mañana, cuando él se levantó de los muertos, la Biblia, de acuerdo a Mateo 27, dice que los cuerpos de los santos que dormían en el polvo se levantaron y salieron después de su resurrección. Él lo había prometido a través de Abraham. Puedo ver a Abraham y a Sara bajando por la calle, entonces hermosos para siempre, caminando alrededor. La Biblia dice: se le aparecieron a muchos. Aquí está Caifás parado allá hablando con uno de ellos. Dice: ¿quién es esa pareja de jóvenes que va allí? Parece que debería conocerlos. Amén, hermana.
Continúa la lectura, hermano José, párrafo 48 a 51. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje, la fe de Abraham. Párrafo 48. Abraham dice, mira, el viejo lugar ha cambiado. ¿No es así, madre? Bastante. Mira, Isaac, ven aquí. Mira esto un minuto. Oh, que lo... Bueno, dijo, con cuidado, se están fijando en nosotros. Ellos tenían entonces un cuerpo como su mismo cuerpo glorioso. Luego, después de 40 días, él dijo, den un paseo y miren el viejo lugar, hijitos, porque vamos a subir un poquito más alto en unos cuantos días. Pero tengo que platicar las cosas con estos discípulos porque los tengo que comisionar a ir a todo el mundo, aún bajar a los valles de San Fernando y predicar el Evangelio. Yo voy a estar con ellos allá. Tengo muchas cosas que comisionarle a la gente que tendrá que hacer. Así que manténganse cerca y miren los viejos terrenos por 40 días. Párrafo 49. Luego, después de 40 días, en el día de la ascensión, él se levantó, y cuando él se levantó, y por sobre la luna, las estrellas, los santos del Antiguo Testamento estaban con él. Puedo verlo a él pasar la luna y las estrellas, seguir y seguir más y más alto. Llegó directamente a la gran ciudad. Puede escuchar a todos los santos del Antiguo Testamento diciendo, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Puede escuchar a los ángeles cantar desde allá atrás, ¿quién es este Rey de Gloria? Ellos dijeron, Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, ese es él, Dios Jehová Jireh. Párrafo 50. ¿Cómo se van a abrir las puertas? El botón se presionó y las puertas de perlas se abrieron. Aquí viene Jesús, llevando cautiva la cautividad. Aquí él baja como un conquistador caminando por las ciudades de los cielos nuevos. Y camina ante el Padre y dice, Padre, aquí están ellos. Todos ellos murieron bajo buena fe, bajo el sacrificio del Cordero. Pero yo te los presento a ti. Bien hecho. Sube aquí y siéntate a mi diestra, porque haré descender el Espíritu Santo. Y tú siéntate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Gloria a Dios! Nosotros esperamos que Él venga otra vez un día en gloria. Y aquellos que están en el polvo de la tierra se levantarán y serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y serán hechos semejantes a su... Ellos poseerán las puertas del enemigo. Cuando ellos iban a cortarle la cabeza a San Pablo, él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 51. Por último, ustedes piensan que estoy un poquito loco, ¿verdad? Pero yo sí que me siento bien de esta manera. Solo déjenme en paz. Ven, qué maravilloso. Bueno, un día glorioso, el último enemigo que tengo, el cual es la muerte, será pisoteado justo debajo de los pies, como con el conquistador. Vamos a marchar a través de la ciudad. Hoy día, mientras se está llevando a cabo la cosecha, vamos a juntar unas gavillas por todas partes. Lo que sea que Dios les dio para hacer, si usted es una pequeña ama de casa, testifíquele a sus vecinos, o algo, haga algo, traiga a alguien con usted cuando venga. Debería ser llevado al cielo en un lecho de suavidad, mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. Para reinar tendré que pelear, aunque mi valor, Señor. Esa es mi oración. No me digas lamentándome. La vida no es más que un sueño vano, puesto que muerta está el alma que dormita y las cosas no son lo que parecen. La vida es real, la vida es grave y la tumba no es su meta. Polvo eres y en polvo te convertirás. No se refería al alma. Entre paréntesis, eso es correcto. Y todas las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizás otro, mientras navega sobre el solemne mar de la vida, algún hermano desanimado y naufragado y viendo
Tome ánimo de nuevo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 52 al 56. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la fe de Abraham. Párrafo 52. ¡Oh, vaya! ¡Qué maravilloso! ¡Cómo Dios entra en la poesía! ¡Cómo Él entra en los cantos! ¡Cómo Él entra en la alabanza! ¡Cómo Él entra en la adoración! ¡Sí! ¡Un día glorioso! ¡Jehová Jiré! ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer Él? Él lo hará. No se preocupe. ¿Cómo va a raptar a la iglesia? Eso depende de Él. Yo solo creo que Él lo hará. Eso es todo. Y Él lo hará porque Él lo dijo. Amén. Hablemos con Él en este momento. Mientras nuestros corazones están extrañamente reconfortados con su presencia. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos en humilde adoración para expresarte las mismas adoraciones de nuestros corazones. O cómo estamos eufóricos esta noche, Señor, al sentir tus bendiciones moviéndose en nuestros seres mortales, esperando en unos momentos para ver lo importante, la presencia real de Jesucristo moviéndose entre la gente, dándole fe y viendo grandes señales y maravillas aconteciendo. Párrafo 53. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho. Y Padre, puede haber algunos muertos en delitos y pecados sentados aquí esta noche que no te conocen, que nunca han sabido que tú proveerías para ellos. Ellos no pueden venir por sí mismos, Padre. Y tú tocarás en su puerta. Tú tocarás muchas veces, pero en algún momento tú tocarás por última vez, porque tú dijiste, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Por tanto, oro esta noche, Padre, que tú despiertes a alguien al conocimiento para que sepa que a menos que ellos nazcan del Espíritu de Dios, que lo hayan recibido y luego llegar a ser simiente de Abraham, que ellos nunca podrán ser raptados. Así que yo oro, Padre, que tú des gracia de rapto esta noche y también para los enfermos. Párrafo 54. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay una persona aquí esta noche. No importa quién es usted. Nunca le diremos a qué iglesia ir. Yo solo me pregunto si usted levantaría su mano a Dios y diría, por medio de esto, Señor Jesús, yo ahora creo en ti. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Levante su mano, diga, Señor Dios, yo ahora creo en ti. Acepto a Jesús como mi salvador personal. Yo ahora creo. Dios le bendiga, mi hermana. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Alguien más? Yo ahora quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Levanto mi mano a Jehová Jiré, el quien proveerá un sacrificio. Dios le bendiga, mi hermano. Aunque su cabello se esté poniendo como la nieve y se encuentre cruzando hacia la puerta del sol hasta la... Perdón, y se encuentre cruzando hacia la puesta del sol, sin embargo, usted no ha llegado muy tarde. Está justo a tiempo para recibir la túnica, el beso de aprobación de Dios, la bienvenida al reino. ¿Alguien más? Levante su mano a Dios diciendo, Dios, al levantar mi mano, yo ahora acepto a tu hijo amado como mi salvador. Dios le bendiga, mi hermana joven sentada en la parte de atrás. Eso está muy bien. Dios sea con usted.
Usted está justo a tiempo. El viejo barco de Sion va pasando. Las balsas salvavidas están siendo enviadas ahora. ¿No pueden escuchar el golpeteo del agua? Está pasando justo al lado de usted. ¡Subamos a bordo! Párrafo 55. ¿Alguien más? Dios le bendiga, mi hermana. Allá atrás, yo veo su mano también. El Señor esté con usted, hermana. Oh, estoy tan contento de verlo en su mente cabal. Dios le bendiga, mi querido hermano. Eso es maravilloso. En sus sentidos correctos ahora, mientras están ustedes bien, ustedes no se encuentran aquí afuera desangrándose hasta morir y la sirena sonando. Ustedes no pueden, entre respiraciones, obtener su... es una cosa horrible entonces. Yo le pregunté a alguien no hace mucho, a un soldado. Había hombres muriendo a su alrededor. Él mismo estaba sangrando. Una metralla le atravesó la camisa. Su corazón estaba fallando. Le dije, ¿oraste, hermano? Él dijo, hermano Branham, yo no podía orar. Estaba demasiado asustado. No sabía qué hacer. Él dijo, estoy tan contento de poder hacerlo ahora. Estoy tan contento de que ahora lo puedo hacer. Vengo de manera sensata, cuerdo en mi mente, y estoy aceptando al Señor Jesús ahora mismo. Por cierto, ¿sabe lo que hice, hermano Branham? Yo dije, no. Dijo, después que me quedé allí, yo no podía hablar. Dijo, no podía usar mi mano derecha. Creo que él dijo, su mano izquierda. Tomó un terrón de tierra y escribió en el polvo, en su trinchera, Dios, ten misericordia de mí. Párrafo 56. Ahora, mientras usted se encuentra bien, usted no está sangrando, está muy bien ahora. ¿Por qué por lo menos no dice Señor Jesús? Eso es lo mínimo que puede hacer. Solo levante sus manos. Con eso diga, te amo y quiero convertirme en tu siervo. Dios le bendiga, mi hermana. Allá atrás, sentada ya, una hermana hispana, creo, con su mano levantado. Dios sea con usted, mi querida hermana. Alguien más levante su mano. Otro. Dos por aquí. Dios le bendiga. Una dama joven y un hombre. Dios les bendiga, mis queridos hijos en el Evangelio. Y Dios le bendiga, mi querido hermano, acostado allí con un pequeñito en el regazo. Oh, hacer eso es algo muy bueno, mi querido hermano, algo muy bueno. Jehová Jireh. Dios le bendiga, mi querido hermano, allá atrás y muy atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi muchacho, muy en la parte de atrás. Hacer eso es algo de mucha valentía, hijo. El Señor sea con usted y Dios le bendiga. Es mi oración. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 57 al 61. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la fe de Abraham del 18 de noviembre de 1955, párrafo 57. Muy bien, podría alguien más que levantará su mano, diga con esto, yo levanto mi mano, no a usted, hermano Branham, sino a Jesucristo, quien me pudiera juzgar antes del amanecer. Dios le bendiga, mi querido amigo. Que el Señor le bendiga, hermano. Otro más, eso está bien. Como unos 10 o 15 han levantado sus manos, ¿podría haber uno más ahora, antes de que oremos? Dios le bendiga, mi hermano. Eso es bueno. Dios le bendiga, hermana. Eso es bueno. Son dos más para el reino. ¿Qué significa eso, hermano Abraham? Bueno, la única cosa que puedo hacer es como Abraham dijo, Dios le bendiga, jovencito. Eso está bien. Yo veo su mano. Eso está. Que el Señor le bendiga ricamente, hijo. Oro que Él te haga una bendición. ¿Alguien más levantará la mano? Solo diga, por medio de esto, querido Dios, Dios te bendiga, hijo. Eso está bien.
tres hombres jóvenes sentados juntos, los tres, uno por uno, levantando sus manos. Ellos quieren que Dios vea sus manos, que eso está, ustedes saben, yo solo, tal vez hay alguien más aquí, yo solo estoy, Dios le bendiga, y a usted, joven, eso es excelente. Toda la hilera de, muy bien, buenos jóvenes, levantando su mano. Párrafo 58, Dios le bendiga, dama. Yo veo su mano de este lado, que el Señor le bendiga, mi hermana, es mi sincera oración. Miren, no es tanto si yo la veo o no, es si él la ve. Miren, ustedes están levantándola a él. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, ningún hombre puede hacer eso excepto que el Padre le diga que lo haga. Es en contra de su naturaleza. Algo le dijo que lo hiciera. Él dijo, el que oye mis palabras, cree en el que me ha enviado. Esa es la razón por la que usted creyó. Usted levantó su mano. ¿Qué dijo Jesús que usted tenía? Tiene, entre paréntesis, ahora mismo, vida eterna. Y no vendrá condenación, entre paréntesis, o juicio, mas ya ha pasado de muerte a vida. Piénselo, alrededor de 20 o más personas sentadas aquí que hubieran muerto la primera reunión, hubieran estado perdidas al morir ahora, ellas serán salvas. Esa es su palabra. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Jesús hablando, el que oye mis palabras y cree en el que me... Ustedes levantaron sus manos diciendo, tiene, entre paréntesis, porque él lo hizo, vida eterna. Ahora, usted necesita el Espíritu Santo para ser bautizado. Quiero que lo hagan. Párrafo 59. Ahora, ¿hay alguien que esté solo un poco alejado de Dios y que solo quiere caminar un poquito más cerca? Levante su mano. Si usted cree en que Dios escucha, Dios le bendiga. Vaya, miren alrededor. Eso está bien, eso es bueno. Si ustedes creen que Él escucha mi oración por los enfermos y afligidos y para mostrar las necesidades de la gente, entonces yo me ofreceré una oración. Yo ofreceré una oración con todo mi corazón para que ustedes continúen en la gracia de Dios mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados. Querido Dios, algunas veces simplemente parece que me sale un nudo en la garganta cuando veo a los jóvenes y los mayores alzando las manos por la predicación de la palabra, que sigo siendo la fuerza más poderosa del mundo y siempre será la palabra. Y te han aceptado a ti esta noche. Eso es todo lo que pueden hacer, Padre. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Eso es todo, humanamente, que pueden hacer es levantar la mano para dar testimonio de que están arrepentidos de su pecado y pedir misericordia y creer que tú se lo das a ellos. Eso es todo lo que pides. Párrafo 60. Ahora, Padre, que este mismo grupo de gente, junto con muchos otros, sean bautizados en la fe cristiana y reciban el Espíritu Santo y vivan una verdadera vida cristiana hasta que la muerte rompa las cadenas y los libere para estar con Dios en su reino. Regresen de nuevo a la tierra en el gran milenio para vivir aquí en la tierra con Jesús y jamás volver a morir. Concédelo, Padre. Yo te los encomiendo a ti ahora, a medida que hago este compromiso. Y sabemos que debemos encomendar estas cosas al Señor, un arma poderosa, encomendados al Señor. Y yo los traigo delante de ti y por brazos y ojos de fe los elevo de esta audiencia hasta tu presencia más allá al trono. Y como siervo tuyo, yo intercedo. Esta gente salió a escuchar la palabra y ha levantado sus manos a mí como tu siervo para pedir por esta misericordia. Y yo sé, Padre, tú se la concederás a cada uno. Te los entrego en tus manos, buenas manos, un cuidado perfecto hasta el día del juicio. Que tú los dirijas y los guíes y que puedan ser hallados allá en aquel día, puros, santos y sin ninguna condenación, porque la sangre de Jesucristo los limpia de toda injusticia. Concede estas bendiciones en el querido nombre de Jesús. Párrafo 61. Entre corchetes, espacio en blanco. Muy bien. ¿Qué dijo? Falta uno en la línea, tarjeta de oración número 14. Ahora recuerden, cada uno recuerde esto. No hay nada en ningún hombre que pueda sanarlos. La sanidad es algo que ya fue comprado. Es una bendición redentiva y de nuestro Señor Jesucristo.
El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Tiempo pasado, la única cosa que usted tiene que hacer es levantar el brazo y creerlo. Y ahora, si Jesús, para los nuevos, si Jesús viniera a su iglesia aquí, ahora, ustedes lo tienen que hacer, es la fe suya. Recuerden, la mujer que tocó su vestidura sintió virtud, pero aquel que le colocó el trapo alrededor de su cabeza y que lo golpeó con un palo en la cabeza y dijo, ahora si eres uno que profetiza, dinos quién te pegó. Él no recibió ninguna virtud. No, Jesús nunca le dijo nada a él. Pero si Jesús viniera e hiciera las mismas cosas que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿creerán ustedes con todo el corazón? Ahora, ¿cuántos de los que están allá no tienen una tarjeta de oración y están creyendo que Jesús los va a sanar esta noche? Levanten la mano, digan, estoy orando, hermano Branham. Dios les bendiga. Solo miren para acá y crean. Recuerden que Él está, Jesús, en todas partes. Amén, hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 62 al 66. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de la fe de Abraham. Párrafo 62. Muy bien. ¿Es este el paciente, la dama? Vaya, vaya para allá, para que pueda ayudarles. ¿Cómo le va, dama? Ahora, quiero que toda su atención por unos momentos. Los hermanos me están observando y para aquel que lo toma de manera científica, esto está en otra dimensión. Para el cristiano es otra esfera del Espíritu Santo. Es solo el mismo Espíritu Santo que lo salvó a usted. Recién convertidos, es rindiéndose uno mismo a él. Ahora, y cuando suceda, yo no sé en dónde estoy en ese momento. Estoy en la vida de alguien más, en alguna parte, hablando. Así que ahora, sean muy reverentes. No se vean por unos momentos. Perdón, no se muevan por unos momentos. Luego haremos. Ellos cerrarán el servicio rápidamente, tan pronto como el Espíritu Santo termine con la audiencia y comience a bendecir a la gente. Ahora, aquí está parada una dama. Yo nunca la he visto en mi vida. Me imagino que somos desconocidos. ¿Lo somos, dama? Si somos uno desconocido. ¿Mantendría sus manos en alto para la audiencia? Yo nunca la he visto a la dama. Ella probablemente llegó aquí hace un rato. Cuando estaban repartiendo las tarjetas de oración, alguien le dio una tarjeta. Solo sucedió que su número fue llamado y es la primera. No nos conocemos. Algunas veces llamamos de cualquier parte a lo largo de la línea. Solo. Mañana en la noche llamaremos de algún otro lugar. No importa. Es solo para que la gente suba aquí. Párrafo 63. Ahora, usted se da cuenta que yo no sé nada de usted. Eso es cierto. Perfecto, desconocidos. Pero usted sabe que Jesús sabe todo con respecto a usted. Él conoce con respecto a mí. Y siendo usted una dama, yo un hombre, ambos somos cristianos. Usted es un creyente. Y entonces, ahora, ¿cómo iba a saber que usted era una creyente? ¿Eh? De la misma manera como cuando Felipe fue y encontró a Natanael y lo trajo con Jesús. Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿cómo me conoces, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Qué diría el mundo sobre eso? ¿Qué dirían los ángeles sobre eso esta noche? ¿Eh? ¿Telepatía mental o espiritismo? Ellos dijeron la misma cosa en aquel entonces. Dijeron que él era Belcebú. ¿Pero qué hizo ese hombre en quien se llevó a cabo el milagro? Natanael,
Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Párrafo 64. Bueno, ahora mis argumentos son, hermana, que Jesús resucitó de los muertos y la razón por la que supe que usted es una cristiana, porque usted me cree y tiene un espíritu cristiano. Sé que se está moviendo entre nosotros. Si no fuera así, se tornaría oscuro y sería rechazado. Pero usted es una cristiana creyente, una cristiana nacida de nuevo. Eso es correcto. Y puedo decir eso por la mañana para que se sepa. Y puedo decir eso por la manera que se siente su espíritu. Pero ahora estamos parados, siendo usted la primera persona. Estamos hablando igual como nuestro amado Señor Jesús habló con la mujer en una ocasión. Usted se encuentra junto al pozo. Él habló con ella hasta que él encontró exactamente en dónde estaba su problema. Ella tenía un problema, ¿no es así? Y él encontró en dónde estaba su problema. Y cuando él encontró su problema, le dijo al respecto a ella y dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto, tienes cinco. Párrafo 65. Ahora, ella dijo, entre paréntesis, ¿cuáles fueron sus palabras? Yo percibo que tú eres un profeta. Ahora observen lo que ella dijo. Y quiero que la audiencia capte eso. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, ¿creen ustedes que Jesús era el Mesías judío de Dios? Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas estas cosas, pero ella no sabía quién era Él. Dijo, ahora, tú debes ser un profeta, porque tú no me conoces y ¿cómo sabes lo que está mal conmigo, a menos que tú seas un profeta? Ahora, cuando el Mesías venga, esta será la señal mesiánica. Si esa era la señal mesiánica en su día, y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es la señal mesiánica hoy. Eso es correcto. Cuando el Mesías venga, él nos dirá todas las cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo, el que habla. Y por esto ella dejó su cántaro de agua y entró a la casa. Párrafo 66. ¿Por qué estaba él hablando con ella? Ahora, la escritura no lo dice, pero por observación, por lidiar con el espíritu, y es con muy poquita carne con la que yo lidio. Es espíritu, porque es el interior de la persona. Si fuera algo que yo pudiera hacer, yo lo haría, pero es su alma con la cual yo lidio. Y él estaba hablando con ella hasta que captó su espíritu, y luego llegó la visión. Dios le dijo que subiera a Samaria. Él iba de camino a Jericó, pero subió a Samaria. Dijo que le era necesario. El Padre lo mandó allá arriba, porque él dijo que no hacía nada a menos que él se lo mostrara. Pero él no sabía lo que estaba mal con la mujer. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 67 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La fe de Abraham. Del párrafo 67. Ahora el Padre me mandó al Valle de San Fernando. Me puso aquí a predicar el Evangelio y usted ha venido aquí, ¿ve? Ahora la única manera que sé es de contactar su espíritu y siendo usted una mujer, yo
un hombre, usted es una cristiana. Yo soy un cristiano. Tal vez usted tiene necesidad para algo. Necesidad de algo. Y el Espíritu Santo está aquí. Y usted es su hija para ayudarla a recibir aquello por lo cual usted ha venido. Y eso solo elevaría su fe. Eso es correcto. ¿Cree la audiencia eso? Eso es lo único. Ahora no que yo pudiera sanar su fe. Tiene que hacer eso. Tu fe te ha sanado. Ahora si Dios me revela para qué vino usted aquí o algo que usted sabe que yo no sé, algo como eso, usted lo creerá. Lo creerá la audiencia y lo creerá y lo aceptará. Ahora que el Señor lo conceda. Párrafo 68. Es un poco difícil esta noche predicando duro de esa manera y luego darme la vuelta para la unción, porque es una unción diferente. Eso me hace sentir muy bien. Allí estoy metiendo y de esta manera está sacando. Ven, allí estoy predicando. Es el Espíritu Santo bendiciéndome. Aquí es su fe jalando de Dios. Él, igual como la mujer cuando tocó la vestidura de Jesús. Ella jaló de Jesús lo que necesitaba de Dios. Eso fue lo que a él lo debilitó. Ven, virtud salió de él. Y esto es diferente. ¿Lo ven? Uno está metiendo, el otro está sacando. Y esa es la fe suya, lo que hace eso. Pero ahora la audiencia solo deseo, y Dios sabe que yo no soy un fanático, pero desearía que solo pudiera ver lo que está pasando frente a mis ojos. Ahora, mientras nos estamos alejando y me estoy yendo junto con la mujer, y yo pienso que tal vez la audiencia puede todavía escuchar mi voz. La mujer está teniendo un problema de nerviosismo. Ella está muy preocupada con un malestar. Y ella tiene algo mal con su cuello y tiene un problema de columna también que la está molestando en su columna. Provoca que se ponga tensa y no pueda subir y bajar. Y cosas lo hacen muy difícil para ella. Ahora para la audiencia, ¿fue eso correcto, dama? Ahora eso no fui yo hablando. Es rindiéndose al Espíritu Santo. Ahora, entre más hable uno con la mujer, más se le dirá a ella. Pero solo como usted parece aquí, hasta que Dios haya terminado de hablar. Pero si eso hace que su fe se eleve, lo cual yo no sé que estaba mal con ella. No se los pudiera decir en este momento. Yo no sé, de la única manera que sé mis amigos aquí en la cinta. Yo sé que se le dijo algo a ella. La vi haciendo algo, pero no sé qué fue. Pero solo hablemos otra vez. Ahora usted está realmente creyendo ahora. Yo creo que lo que sea que estaba mal con usted, que usted se va a poner bien porque hay mucha luz. Por cierto, eso es correcto. Y yo estoy diciéndole. 70. Aquí hay algo que veo que está mal con usted. Usted tiene algo mal con su extremidad. Es su extremidad izquierda. Y creo que fue diagnosticado como flebitis. Así es como lo llamo. Flebitis es una extremidad izquierda. Y hay alguien por quien está interesada en que se ore por él. Ese es el hombre. Ese es tu esposo. Su esposo está sufriendo con algo mal en sus ojos y tiene un problema en la vesícula biliar.
y un problema rectal, y todos ustedes son de esa ciudad llamada San Fernando. De ahí es de donde es usted. Eso es, así dice el Señor. Todo eso es cierto, hermana. Siga su camino regocijándose, ahora agradeciendo a Dios por su bondad hacia usted. Dios le bendiga. Si puedes creer, puedes recibir. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 71 al 73. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. La fe de Abraham, del párrafo 71. Muy bien, puede venir, dama. Solo confío en que Dios será ahora misericordioso. Está usted creyendo. Quiero que crea con todo su corazón. Tenga fe. Ahora la dama que está parada aquí, solo quiero hablar con usted un minuto, hermana. Usted está consciente de algo, de que algo está sucediendo. No es nada que vaya a lastimarla. A lastimar, ese es el bendito Espíritu Santo entre usted y yo. Y ahora ya veo que la dama está teniendo alguna clase de problemas. Es algo como diabetes que la está molestando. Va y viene, usted se pone bien y se aclara. Luego veo que eso regresa. Usted está tratando de aceptar su sanidad y aferrándose por esta diabetes, y eso es correcto. Y usted está sufriendo con una terrible condición nerviosa. La tiene toda preocupada todo el tiempo porque usted está profundamente interesada en alguien. Es su esposo, que no es salvo. Y usted está orando por su esposo. Y por cierto, una mujer vino con usted, otra mujer que está con usted. Y ella tiene la misma cosa que usted. Tiene preocupada y nerviosa. Y ella está orando por su esposo para que sea salvado. ¿Eso es correcto? Así dice el Señor. ¿Cree usted? Ella la llama a usted. Ese es su nombre. Por tanto, puede seguir en su camino ahora, regocijándose y sea sanada. Amén. Venga creyendo, no duden, tengan fe. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? La Biblia dice, si puedes creer, era esa dama que se acaba de sentar allí y era la dama en línea de oración. Y yo vi algo. Oh, esa es la dama sentada allí, que tiene algo mal en su costado. ¿Creen ustedes? ¿Cree usted, dama sentada allí, que Jesús le pondrá bien y que la sanará sentada allí en la hilera de frente de enfrente? Si la dama con una pequeña mano levantada allí en el cabello gris, ¿cree usted que Jesús la sana muy bien? Entonces puede tener lo que ha pedido. Dios le bendiga, siga su camino y regocíjese y sea feliz. Gracias sean dadas a Dios y alábele a Él por todas sus bondades. Usted está orando muy fuerte, ¿no es así, hermano? El hermano que está sentado allí mirando hacia acá, él estaba orando, tenía sus manos abajo. Él tiene una hernia y quiere ser sanado. También está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Bien, usted también ha recibido una bendición de Dios en usted. Mi hermano, vaya y regocíjese ahora y sea feliz. Puede ser sanado. ¿Qué hizo eso? Su fe. Eso es lo que lo hace. Usted mire hacia acá y crean. Yo reto en su fe, en el nombre de Jesucristo, que los crean.
y una mujercita de cabello canoso sentada allí, ahora sufriendo con un problema de colon, justo al final del asiento. Eso es correcto, su fe lo ha tocó a él. Justo entonces, hermana, quiero que se ponga de pie. La mujercita de cabello canoso, ahora todo ha terminado, puede irse a casa. Gozándose, tenga fe en Dios, no dude, crean, porque todas las cosas les son posibles a los que creen. ¿No es correcto? ¿No es eso correcto? Si puede creer, Jesús dijo, todas las cosas son posibles y es tan maravilloso, Señor Jesús. La hermana hispana, usted tiene algo mal con su pierna. Creo que Dios le pondrá bien. Si puede creer con todo su corazón, Jesús la pondrá bien. Cree que lo hará. Muy bien, puede obtener lo que ha pedido. Entonces, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 74 al 82, para concluir el mensaje. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la fe de Abraham, del año 55, noviembre 18, párrafo 74. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? Cuando esa dama amén. Solo tenga fe, crea si puedes creer. Todas las cosas son posibles, pero usted debe creer. Solo tenga fe, no dude en absoluto. Discúlpeme, señor. Un momento. ¿Cree usted que Jesús, el Hijo de Dios, podría decirme cuál es su problema? ¿Lo aceptaría si él lo hiciera? ¿O está parado aquí por alguien más? Y es un hombre. Y ese hombre tiene algo como una hinchazón. Es hidropesía. Y él es su cuñado. Y él vive más al norte de aquí. Él vive cerca de una ciudad que se llama Fresno. Pero usted es de San Diego. Su esposa está aquí. Ella está muy nerviosa y preocupada. Y quiere que yo ore por la suegra de usted. ¿Cierto? Bueno, señor Baxter, vaya y coloque sus manos. Vaya y coloque sus manos. ¿Sí me escucha? Me pasa que se me va la señal. Erika. ¿Sí me escucha? Sí, tiene mala la señal. Sí, ahora sí. Pero muy entrecortado. Ok, un segundo. Espérese. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, hermana. Ok, gracias. Ok, continuamos. Señor Baxter, vaya y coloque sus manos sobre ellos y reciba lo que ha pedido y que sean sanados. Párrafo 75. Si puedes tan solo creer, ¿no creen ahora? ¿No están dispuestos a creer en el Señor Jesús todos sus misericordias y bondades para usted? Oh, qué maravilloso, qué bueno es el Señor Jesús. ¿Cree que Jesús lo sanará de ese problema en el cuello? La dama sentada allí orando muy fuerte. Usted estaba pidiendo esto en su oración. Dios, si hace que el hermano Abraham me llame a mí, y entonces yo lo creeré. Eso es correcto. ¿No fue esa su oración? Si es así, levante su mano. Ahora usted lo ha recibido. Puede seguir su camino y ser sanada. Solo tenga fe, no dude. ¿Cómo señaló? ¿Cree que esa hernia lo dejará usted que se encuentra allá atrás? ¿Usted cree bien? ¿Cree que Dios lo sanará, señor de la hernia? Usted lo señaló a él con su dedo. Muy bien. ¿Cree usted que él lo sanará de eso
Hermano, ¿cree usted que él lo hace? El hombre que está directamente en la parte de atrás, si puede creer con todo. Sí, muy bien, usted lo puede recibir entonces, vaya creyéndolo. Párrafo 76. Una mujer de tristeza con cargas en su corazón, a medida que el Espíritu Santo ahora tiene el control absoluto, no es secreto que pueda ahora esconderse. Una mujer parada aquí, porque ella es una creyente, ella tiene a alguien en problemas, es su esposo y el hombre tiene una condición nerviosa y está en una institución muy grave y él está pidiendo que yo vaya a orar por él. Él sigue refiriéndose a mí. Hagan que el hermano Branham venga. Él es un hombre cristiano también. Eso es correcto. Permítame su pañuelo que tiene ahí. Dios Todopoderoso, yo condeno al diablo y pido libertad. Que el Espíritu Santo vigile este pañuelo para el propósito previsto a medida que lo envío para la gloria de Dios. Amén. Escríbame el testimonio. No tema. Tenga fe. Párrafo 77. Somos desconocidos el uno para el otro, me imagino, dama, pero no para él, ¿verdad? Ahora, usted se encuentra en un problema y usted está parada aquí llorando porque algo está sucediendo. Usted se da cuenta ahora en dónde está parada. Usted está en la presencia de algo aparte de su hermano. Usted sabe eso, ¿no es así, dama? Usted está en la presencia de él, el gran creador, y no su hermano. No tema ahora. Usted ha estado, algo ha estado mal con usted, pero ha tenido tuberculosis. Usted está sufriendo ahora con un problema nervioso, muy nervioso. Luego tiene un problema de damas, lo cual está causando un problema femenino, un flujo que le está lastimando su costado izquierdo, el cual es provocado por este absceso que está en su ovario. Usted también está... Usted tiene problemas con una de sus piernas, está teniendo un problema y usted tiene un problema de vejiga y está programada para una operación. ¿Cree usted en su presencia? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Lo cree usted? Entonces, Padre Celestial, esta pobre mujercita nerviosa que está parada aquí temblando, lágrimas rodando por sus mejillas. Satanás la ha atado. De algún modo, tú lo sabes, pero por tu mandato esta noche, yo vengo a representar tu sufrimiento vicario, muerte en el Calvario, quien despojó y sustrajo a Satanás de todo derecho legal que tenía. Y solo es un fanfarrón y está expuesto esta noche. Él ha perdido su esperanza y yo condeno a Satanás que está atormentando a mi hermana. Déjala. En el nombre de Jesucristo. Amén. Solo de la manera que yo lo hice, hermana, usted siente que ahora todo está bien. ¿Lo está? ¿Ve? La razón por la que lo hice es porque usted estaba muy preocupada. Muchas veces de ellos lo recibirán, pero ahora todo ha acabado. Usted sabe eso. Así que vaya regocijándose, siendo feliz y agradeciéndole a Dios. Párrafo 78. Ahora, no estoy leyendo la mente de la gente. Eso viene de vez en cuando. No creo eso, mi hermano. No lo estoy haciendo. Yo no. No tiene que. No es leyendo. Mire, aquí está una mujer parada. Solo tome mi mano, hermana, solo para hacer contacto. Si Dios me revela lo que está mal con la mujer aquí, sin mirarla o nada, entonces eso quitará la duda de su mente. ¿Habla usted inglés, dama? ¿Usted aquí puede hablar inglés? Ella habla español. Pregúntele si ella creerá, si Dios me revela lo que está mal con ella. Pregúntele a ella. Párrafo 79. Ella tiene algo en la sangre. Lo veo goteando como si. Oh, ella está tomando es insulina. Ella tiene diabetes. ¿Puede usted decir esa palabra? No, dígale que está en su sangre. Ella lo hará bajo. Sí, diabetes. Levante su mano. Si eso es verdad. ¿Cree usted ahora? Vaya regocijándose, gloria a Dios. ¿Cree usted? Usted está nerviosa. Por supuesto, un hombre de su edad en realidad tiene eso, un pequeño problema de próstata, y lo hace levantarse y por el estilo. Y luego usted tiene artritis. Eso es correcto. Ahora, ¿cree usted que él lo hace libre en ese momento? Siga su camino. Extiende su mano de esta manera.
y solo fe. Eso es. Dios le bendiga. Siga adelante, alabando a Dios. ¿Cómo le va, señor? ¿Cree usted que Dios lo sanó de ese problema de riñón mientras estaba sentado allá y le dará alabanza a él por eso? Muy bien. Siga su camino regocijándose y diga gracias, querido Jesús. Créalo. Párrafo 80. Muy bien. ¿Puede venir, hermana? Ahora, ¿acaso no fue extraño que en cuanto yo le dije problema de riñón a él, usted sintió que la misma cosa la dejó, el problema de riñón? Ahora, sigue su camino regocijándose y déle gracias a Dios por la bondad. ¿Cree eso con todo el corazón? Digamos, alabado sea Dios. Muy bien, venga, usted también tiene un problema de riñón. Usted tiene un problema de damas y se ha ido ahora de usted. Ahora solo siga su camino regocijándose y diga gracias a Dios. ¿Lo cree? Párrafo 81. Muy bien, venga ahora. Subamos usted y yo al Calvario para una transfusión de sangre por esta condición anémica. Y Dios se la quitará. ¿Lo cree? En el nombre de Jesucristo pido que las bendiciones de Dios toquen a mi hermana. Amén. No dude ahora. Vaya creyendo con todo el corazón. Un hombre grande y fuerte, Señor. Pero la artritis muy pronto lo pondrá en la cama. ¿Cree usted que Jesús lo va a sanar ahora? Entonces recíbalo, baje de la plataforma, sube y baje sus manos, sacude los pies de arriba abajo, diga yo creo con todo mi corazón. ¿Puede venir, dama? Entre corchetes, solo un minuto, no alcanzo a respirar bien. No, no les digan nada a la gente, no les digan nada. La audiencia está recibiendo tal fe, simplemente se está moviendo en toda la audiencia. No soy fanático, ha de ser que el tiempo está cerca, ellos están. Entre corchete, esperen, dejemos que esta mujer suba. Párrafo 82. ¿Cómo le va, dama? Usted es la que sigue en la línea. Ya veo. ¿Cree usted con todo su corazón? Si cree que Jesús es el mismo Dios y cree que soy su siervo, su profeta, y cree que el don divino viene de Dios, yo haré todo lo que pueda para ayudarlo. Todo lo que puedo hacer para ayudarla es ofrecer una oración. Esta sería una cosa. Otra cosa es decirle sobre Jesús y Jesús podría revelarme cuál es su problema. ¿Podría hacerlo? Y entonces, ¿cree usted que si él hace eso, que usted estará bien? Entre corchetes, la dama dice, seguro que sí. Es así. Entonces puede irse como coma su cena. Usted tiene una úlcera en su estómago y una vieja úlcera péptica. Así que siga su camino. Usted ahora está sanada. Jesús la sana. Digamos, alabado sea Dios. Sé que es tiempo de que yo me vaya, porque mi muchacho está aquí. Me está empujando al lado, lo cual significa que debo irme. ¿Lo creerán ahora con todo su corazón? ¿Inclinarán ahora su rostro? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hemos concluido con el mensaje La fe de Abraham. Vamos a continuar con la siguiente lectura del mensaje Redentor, Redención, predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, Norteamérica, el 19 de noviembre de 1955, por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 1 al 4. Párrafo 1. Entre corchetes, el hermano Egbert canta: quiero que él me bendiga para que me posea y me confiese. Me posea completamente. Yo lo quiero. ¿Ustedes no? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero que él haga por mí. Y estoy seguro que eso es lo que todos nosotros queremos. Muy hermoso canto. Hermano Egbert, el Señor le bendiga. Hermano Waymore, estoy seguro que la audiencia radial apreció que usted cantara esta mañana. Ciertamente fue un tiempo maravilloso en el desayuno esta mañana de los hombres cristianos del negocio del Evangelio completo, donde tuvimos un tiempo maravilloso de compañerismo con su pueblo. Estos cantantes cantando, y ahora espero que puedan ir a Phoenix con nosotros. También espero que ustedes oren por eso. ¿Les gustaría? Eso está muy bien. Bueno, me imagino
Hermano Argan Bryce, también podríamos llevarlo al extranjero con nosotros. Pueden cantar en sueco, y muchos, eso estaría bien. Párrafo 2. Bueno, estamos muy agradecidos de estar aquí esta noche, de nuevo bajo la carpa, para dar gracia y alabar al Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, por toda su bondad y misericordia hacia nosotros. El día de hoy ha sido para mí como un día de debilitamiento. Rara vez sucede, pero esta mañana en la reunión con los hombres cristianos de negocio, el Señor nos llevó a estar dando visiones en la reunión esta mañana de los hombres cristianos de negocio, allá en la reunión. Y en ocasiones cuando es así de día, es como difícil apartarse de eso. Y durante la noche uno está otra vez débil. Ahora, mañana es cuando cerramos el tiempo de esta campaña y lo vamos a tener en la tarde, nuestro servicio del cierre, para que todos puedan venir, sin importar que en sus iglesias tratamos de tener nuestro servicio de tal manera que no interfiera, si no es posible, con las otras iglesias. Así que queremos que cada persona se pare en su puesto del deber. Párrafo 3. Ahora, si hay desconocidos aquí, hay mucha gente, muchas excelentes iglesias en los alrededores por este valle. Y estoy seguro que ellos estarán gustosos de tenerle en sus iglesias en la mañana. Y yo no lo conozco. Lo más que he hecho es estrecharle la mano aquí en la plataforma. La vida para mí. Yo amo a la gente. La gente piensa que soy un aislacionista, pero no lo soy. Yo amo a la gente, pero usted no puede ser un siervo de los hombres y de Dios al mismo tiempo. Simplemente me tengo que mantener alejado a solas y orar y estar listo para el servicio del Señor por la noche, para así tratar de ayudar a mi semejante. Ahora, pienso que alguna cuadrangular asamblea y toda clase de iglesia por aquí. Y si usted anda por aquí, vaya allí. Y si está en Glendale, no conozco ninguna de las iglesias de allá que nos hemos estado congregando con el compañerismo de los hombres de negocio de aquel lugar. Y conocí a unos finos hermanos. Esta mañana conocí a un excelente hermano luterano. Se me olvida en este momento cuál era su nombre. Él nos habló un rato esta mañana. Muy bien, hombre. Muy buen hombre. Él le aseguró a toda la gente que tiene allá una iglesia luterana con asientos lujosos. Y si a alguien le gusta dormir, pues que vayan. Esto es, dormir durante el culto. Él tiene todo sentido del humor. Un excelente hermano. Párrafo 4. Y ciertamente yo estaba disfrutando ese compañerismo esta mañana, al parecer, con los hombres de negocio del Evangelio completo. Por Los Ángeles hay muchas iglesias. El hermano Jagger, muchos de ustedes lo conocen. Al hermano O.L. Jagger, la iglesia del mundo. Él tiene una excelente escuela dominical. Luego está el templo de MacPherson y el templo de Angelus. Creo que así se llama, el templo de la hermana MacPherson. Nunca tuve oportunidad de conocer a la hermana MacPherson en esta vida. Espero hacerlo en la vida venidera. Una maravillosa mujer. La primera vez que vine a Los Ángeles, subí a Forest Lawn, incliné mi rostro al lado de su tumba y di gracias a Dios por su vida tan valiente mientras estaba aquí en la tierra, por nuestra hermana MacPherson. Está el hermano Coe.
Muchos de ustedes lo conocen y el hermano Billy Opey está llevando a cabo un avivamiento en este momento. Creo que lo escuché en el programa radial en el templo Angelus. No he conocido a Billy, ya que yo sepa personalmente, tal vez sí, si él lo ha hecho, lo lamento, simplemente no puedo recordar haberlo conocido. Tal vez lo hice en una reunión ministerial en algún momento y simplemente no lo recuerdo por el momento. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, de los párrafos del 5 al 10. Dios le bendiga, hermano. Continuando con la lectura del mensaje Redentor, Redención. Párrafo 5. Pero conocí al Dr. Kingford y Roll McPherson y esos excelentes hombres allí, al Dr. Cummings y algunos excelentes hombres, y conocí al Sr. Coop, a Leroy, es el nombre del muchacho. Lo olvido. Él era dueño del lugar donde está ahora el hermano Jagger, la iglesia del mundo. Allí es donde mi hermano anciano subió las escaleras, el congresista Upsab, Willie Upsab. Fue sanado en la iglesia, entre paréntesis, la cual ahora es la iglesia del mundo. Cuando estaba el hermano Cook allá, después de haber sido un inválido con muletas y sillas de ruedas y catres, por 76 años, creo que fue, y su viuda, una fina mujer cristiana. ¿Cuántos de ustedes conocieron al hermano Upsab? Veamos sus manos. Bueno, bendito sea su corazón, un maravilloso carácter. Ha partido, y yo diría la misma cosa si él estuviera sentado frente a mí, o si estuviera en alguna parte en Los Ángeles esta noche. Él era un excelente hermano, y el Señor lo bendijo y lo usó en una gran manera con su testimonio de sanidad, siendo un hombre de su calibre. Esa noche en el templo, cuando el Espíritu Santo dio una visión de él caminando después de haber estado inválido por 66 años, su viuda está escribiendo un libro, o creo que es La Sanidad del Hermano Will, y ellos están presentando la historia allí, creo, y mi nombre aparecerá en el libro. Tengo que encontrarme con ella, creo que sí. Ella va a ver al hermano Arganbry esta noche, y me gustaría verla un poco antes de salir de Los Ángeles mañana. Y entonces el hermano Cook ha sido un buen amigo mío. Hay muchas, muchas buenas iglesias. Ojalá tuviera tiempo. Y no las conozco a todas como para mencionarlas, pero busquen una buena iglesia mañana y vayan a la iglesia. Párrafo 7. Y mañana en la tarde, a las 2:30, ¿es eso correcto, hermano? A las 2:30, los servicios comenzarán aquí en el tabernáculo, lo cual en realidad, una carpa es el tabernáculo original. ¿Sabían ustedes eso? El tabernáculo es el desierto. Estaba hecho de, era una carpa, pieles unidas. Y saldremos mañana en la tarde y vamos a terminar lo suficientemente temprano. Pueden ir a su propia iglesia que elijan mañana en la noche, de nuevo, sirviendo al Señor. Confiamos que Dios les dé a todos ustedes grandes reuniones. Y ahora mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, quiero tratar de orar por tanta gente enferma como me sea posible. Repartimos muchas tarjetas. Queremos orar por todas las que nos sea posible. Y estaremos hablando temprano. Así que quiero estar aquí para empezar el servicio yo mismo, por lo menos un cuarto para las 3. O 3 en punto. Tan pronto como podamos. Así que traten de estar a las 2:30 para que escuchen los últimos cantos del hermano Ebert y del hermano Waymore, quienes han sido una bendición. ¿Cuántos han disfrutado a estos hermanos cantando? Veamos sus manos. Oh, gracias. 8. Muy a menudo he pensado que usted sabe que Dios sanó al hermano Ebert. Él tenía todos ustedes saben al respecto, me supongo. El doctor le dio solo un poquito de vida. Sarcomas, cáncer.
y Dios Todopoderoso una noche en la reunión en Chicago, cuando yo estaba bajo la unción del Espíritu Santo, me sentí guiado y me acerqué y puse manos sobre él cuando se encontraba en una seria condición. El hermano Huermo sufrió un colapso nervioso y estuvo muy enfermo. Dios lo sanó. El hermano Huermo sufrió un colapso nervioso y estuvo muy enfermo. Dios lo sanó. Y yo lo miré esta mañana cuando él estaba cantando esos cantos. Déjeme decirle, hay algo en el interior de mí que simplemente comenzó a estremecerse al pensar en lo que Dios hizo por él. Y ahora, ellos van a estar aquí mañana en la tarde para estar en el servicio y cantar para nosotros. 9. Ahora aquí hay cartas que se irán a los enfermos y los afligidos. Y que el Señor añada sus bendiciones a medida que oramos por ellas. Ahora, cada uno, ellos vendrán por ellas. Creo que hay otra allí mismo, hermano. Queremos que hagan esto ahora. Después que termine el llamamiento al altar esta noche, pienso que eso es correcto. ¿No es así, hermano? Después del llamamiento al altar, cuando las quieran que vengan, oro. Después del llamamiento al altar, entre corchetes el hermano dice sí. Después del llamamiento al altar, venga, tomen su pañuelo. Y si acaso se les pasó por alto y necesitan uno, solo escríbanme pidiéndome uno. Ahora llegará, será una cita, algo. ¿Quiere anunciar algo? Entre corchetes el hermano dice no. Mire, están preguntando otra vez sobre sus libros. Libros. Muchos han preguntado y alguien me escribió una carta el otro día. Dijo, hermano Branham, mándeme uno de sus libros. Y tengo un par, párrafo 10. Ahora, la razón por la que nos los trajimos. En primer lugar, no tenía espacio. ¿Y estos libros? ¿Cuántos los han leído alguna vez? Veamos sus manos. Bueno, eso está bien. Usted sabe, yo escribo uno pequeño una vez y se llamaba Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y por todos los siglos. Y escribí otro llamado La visión celestial. Oh, son unos pequeñitos, así que como de 70, tienen como unas 70 páginas, pienso. Y se vendieron por unos 15 centavos o algo. Y se han tenido que reescribir docenas de veces por causa de la gramática. Mi esposa lo tomó. No, no fue su gramática, fue la mía. ¿Ven? Los dos juntos. Querida, no podíamos tener una buena gramática, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 11 al 15. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Redentor, Redención, predicado este mensaje el día 19 de noviembre del año 1955. Párrafo 11. Por cierto, anoche alguien me escribió una pequeña nota y dijo, hermano Branham, haga que su esposa suba a la plataforma y el bebé. Usted no querrá que ella se desmaye, ¿verdad? Ella es tan tímida como yo, así que, entre paréntesis y corchetes, la congregación aplaude. Y entonces, les diré algo. Si puedo hablarle muy amorosamente después del servicio de esta noche, le haremos que suba aquí mañana en la tarde. ¿Les gustaría eso? Entre corchetes, la congregación aplaude. Ella es muy... Gracias. Y si se le ha de entregar algún reconocimiento a la familia Branham, deséenlo a ella. Ella lo merece. Madre de estos tres niños pequeños, ahora se queda en casa. ¿Saben algo? Hemos estado juntos esta vez quizá más tiempo de lo que hemos estado desde que nos casamos.
Eso es correcto. Nunca estamos juntos. Casi nunca nos vemos. Y yo siempre estoy fuera. Y cuando estoy en casa es peor que en cualquier otro lado. La gente entrando y saliendo todo el tiempo. Y me ha tocado ver el tiempo cuando, vaya, cuando simplemente era tan, miren, no es solo un pequeño grupo de gente, es de todo el mundo. Y la gente llega de la India, de África, de todas partes, vienen a Jeffersonville. Párrafo 12. Ahora, concerniente al libro, el señor Staidley, entre paréntesis, él es un capellán en el ejército, cierra paréntesis, escribió uno llamado Un profeta visita África. Y el reverendo Gordon Lindsay escribió otro, que se llama Un hombre enviado de Dios. Y ninguno de ellos, los hombres, lo escribieron. Y de la manera que los consigo, simplemente se los compro. ¿Lo ven? Creo que son 40 centavos o menos por el libro. Y luego yo les pago por el libro y lo tengo que vender a $1.50. A eso los venden. Y el otro es de los dólares. Y el otro es de $2. Y ese es el precio que tiene. Luego les doy menos de 40 centavos por el libro. Después tengo que llevarlos y el manejo y el envío y mandarlos. Oh, vaya, la reunión tiene que mantenerlo. Y luego les digo cada vez que la gente los está vendiendo, si en algún momento está un anciano papá o una madre buscando algo de dinero en uno de estos bolsillos y no tiene suficiente para pagarlo, deséenlos de todas maneras. Eso es correcto, porque no es para hacer dinero. Y si ustedes ni aún pueden, yo he sufrido pérdidas, si se contara cientos de dólares en los libros. Párrafo 13. Y en este momento no es mi intención decir esto, ¿ven? Por el momento no puedo obtener ninguno. Los voy a conseguir muy pronto y las tendré. No tengo ninguno en este momento. Esa es la razón que no tenemos ninguno con nosotros. Pero voy a conseguir unas otra vez muy pronto, tan pronto como pueda costearlo. Ahora, si ustedes lo quieren, solo escríbanme a Jeffersonville, Indiana, y mencionen que quieren el libro. ¿Y cuál quieren? Un hombre enviado de Dios que escribió el hermano Lindsay, un profeta visita África de Julius Stancray. Él está con Billy Graham y demás allí. Creo que es de Wilton. ¿Es ese? No, es en dónde es. Wilton, creo que es. ¿De dónde era él? Él es un capellán en el ejército. Está lejos en Groenlandia o en algún lugar en tierra de esquimales ahora. Recibí una tarjeta de él el otro día y estaba parado en la nieve. Dijo que estaba a, se me olvida a cuántos grados bajo cero y el verano no significa nada ya. Así que están arriba en Islandia, es en donde está, muy arriba en Islandia. Y entonces los tendré muy pronto, y ustedes solo escríbanme y estaré gustoso de mandárselos. Párrafo 14. Y luego para un pañuelo, si ustedes quieren uno, un listoncito, estaré contento de enviarlos ese. Eso sin costo, y luego cuando usted lo reciba, tendrá el formato de una carta diciéndoles qué hacer y cómo usarlo. Pero ahora ese formato ciertamente está mimeografiado. Eso es verdad. Pero cada uno de esos pañuelitos, telita, yo haré por ellos. Yo oré por ellos. Ahora la Biblia dice, haz a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo le tengo a usted confianza y creyera que Dios escucha su oración, no me gustaría que una secretaria orara por el listón que fue enviado a mi hijo si estuviera enfermo. Y yo quisiera que usted orara por eso. Y de esa manera yo lo hago. Y oro sobre cada uno. Y mando miles a la semana a todo el mundo. Y ahora estaremos contentos de enviarle uno a usted sin ningún cargo. Solo envíe y solicítelo. Es suyo. Por último, mis hermanos, párrafo 15. Ahora, oremos por estos que están aquí, ahora mismo. Ahora, Padre Celestial, venimos a ti tan humildes como sabemos, primeramente para darte las gracias por tus bondades y misericordia. Y, oh Dios, estoy tan contento porque has hecho una vía de escape para nosotros. De cada rincón tú has hecho una vía de escape.
Y ahora delante de mí están pañuelos que irán a la gente enferma y afligida. Han sido colocados aquí donde noche tras noche el Espíritu Santo ha estado aquí ministrando aquí mismo en esta plataforma, moviéndose alrededor y revelándole a la gente qué hacer. Y Él los ama. Y en conmemoración a esto, están colocando sus pañuelos aquí arriba para que se ore por ellos. Muchos de ellos, Padre, van a pequeños niños enfermos y a todo alrededor, y algunos de ellos van a gente indefensa. Pero, Padre, oramos que tú, quien es consuelo al indefenso, oramos que tú sanes a cada uno de ellos, reciba gloria de ello, y yo, en conmemoración de tu palabra, creyendo e imponiendo mis manos, así como es sobre ellos, solo una pequeña señal para hacerte saber, Señor, que desde lo profundo de mi corazón y sinceridad de corazón lo pido con todo lo que estoy en mí, con todo lo que hay en mí, que sanes a cada uno, Señor. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, por favor, de los párrafos 16 al 20. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Redentor, redención. Párrafo 16. Pido esto para la gloria de Dios. Y tú has dicho, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y sabemos que no somos justos, pero la justicia de nuestro Señor, venimos en su justicia, confesando que no tenemos ninguna, pero en su justicia, con oración pedimos que sirva para estas personas enfermas. Y Señor, háblanos esta noche a través de la palabra. Luego, desciende entre nosotros en grandes señales y maravillas para realizar aquí esta noche. Y sana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. Gracias, hermana. No olviden ahora. Dígales a sus pastores que nosotros en verdad apreciamos todo lo que han hecho por nosotros. Y mañana queremos, si pueden, no tendrán culto mañana, solo despedirán y vengan para acá y vamos a tener mucho compañerismo. ¿Les gusta el compañerismo? ¿Cuántos alguna vez han escuchado del hermano Bosworth? El viejo hermano doctor Bosworth. Yo dije, hermano Bosworth, amo el compañerismo. Él dijo, hermano Branham, ¿sabe usted qué es compañerismo? Y yo dije, bueno, pienso que sí, hermano Vos. Él dijo, es dos compañeros en una barca. Y eso es. Y estamos como así de juntos. Dos compañeros en una barca. Amén. Párrafo 18. Ahora, esta noche, por unos momentos, tan rápido como podamos a la palabra escrita. Yo simplemente amo la palabra de Dios, ¿ustedes no? Y acabamos de tener un tiempo tan maravilloso esta semana, teniendo compañerismo alrededor de la palabra. Y me fijé esta noche que tenemos un par de camillas y una silla de ruedas otra vez. Dios ha sido maravilloso, sanando a todos. No escuché ningún reporte de los dos muchachitos que vi aquí una noche, solo una noche. Simplemente, no sé, ojalá alguien pueda verificarlo y averiguar si fueron sanados. Estuvieron en la reunión. Por supuesto, cuando la otra parte de las visiones viene, a partir de entonces, no es de mi conocimiento, a menos que lo obtenga de las cintas que están aquí, pero luego de mi hijo o esposa o de alguien contándome lo que sucedió. Y me estoy preguntando sobre esos dos muchachitos. Párrafo 19. Ahora, entiendo que varios en las camillas y catres que fueron sanados y llevados y recibí una llamada de la radio hoy o una llamada telefónica de una dama que había estado paralizada por mucho tiempo.
Tal vez no lo capté exactamente. Es algo por el estilo. Ella estaba aquí. Yo ofrecí una oración por ella y ella estaba aquí. Algo así. Llevaba años paralizada. Años y años. Pero ella ahora puede caminar. Y dijo que había ido con el doctor. Y su doctor le dijo que iba a caminar de manera desfigurada. No como un humano, sino como un perro o algo. Ella dijo, voy a venir otra vez para salir caminando como un ser humano. Tamber. Camina bien. Ella como que tropieza, pero ¿no es maravilloso? Después de estar paralizado durante, entre paréntesis, creo, 25 años o algo así. Y entonces estamos felices de que ella esté así de avanzada. Que el Señor la bendiga. Luego, una dama anciana estuvo sentada aquí durante mucho tiempo. Tal vez está presente esta noche. Anteanoche había sido un caso de artritis. Me pregunto si la mujer está aquí. Levante su mano en alguna parte si ella está en la reunión esta noche. Estuvo sentada aquí en la silla, aquí, en una de las sillas de ruedas que supimos que fueron sanados. Muy bien. Dijo que algo simplemente vino sobre ella. Ella se levantó y tomó su silla de ruedas y salió empujándola y se fue a casa. Así que estamos tan felices por eso. ¿No es así? Alguna madre, solo piénselo, cómo Dios en su bondad ayuda a esa gente. Párrafo 20. Ahora, alrededor de la palabra, yo simplemente lo amo. Y el compañerismo que tenemos alrededor de esta palabra como gente interdenominacional mientras estábamos debajo de esta carpa. En cualquier caso, somos interdenominacionales y queremos que ustedes sean igual debajo de aquí. Ser capaces de solo, cuando salgan también, solo amen a todos los cristianos y amen a todos los pecadores para hacerlos cristianos. Y ahora, en el libro de Jod, hemos estado tanto en Génesis. Pensé que sería un cambio esta noche el irnos a Jod por solo unos momentos. En el capítulo 19, y comenzando con el versículo 25 y leyendo el 27 inclusive, para la lectura de una escritura. Muy hermoso, muy apropiado, y yo amo leer de Jod. Ahora, Padre Celestial, ven a nosotros, toma la palabra y que el Espíritu Santo la entregue a cada corazón esta noche, tal como tenemos necesidad. Glorifícate a ti mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el único que puede interpretar la palabra. Amén. Jod 19 y 25 y 26 y 27. Yo sé. Entre corchete, me gusta eso para empezar. ¿A ustedes no? ¿No? Yo me imagino, espero que así sea, pero yo sé la garantía. Que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ahora, para un texto quiero tomar Redentor, redención, y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Redentor, redención, predicado el día 19 de noviembre del año 1955. A continuación, hermana Rosalia, párrafo 21 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Redentor, redención, párrafo 21. Job fue el libro más antiguo en la Biblia. Job fue escrito antes que Génesis fuera escrito. Antes que Moisés escribiera Génesis, reclaman que ellos tenían el libro de Job, un gran príncipe. Y a través de allí nos enseñan de pruebas y prácticamente el otro día sentado,
o no el otro día, la última vez que estuve aquí arriba en el Monte Wilson y escuchando a ese astrónomo dando sobre las diferentes estrellas y llamándolas, y Job las nombró aquí en la Biblia hace mucho tiempo. Usted sabe, el hombre nunca supo que había senderos en el aire hasta hace poco, y Job lo supo allá atrás hace mucho tiempo. Usted sabe, la ciencia se acaba de enterar hace menos de 20 años que usted tiene piel en sus dientes. Pero Job lo supo hace 6.000 años, seguro, ciertamente él sabía muchas cosas, un libro muy hermoso y un buen libro sobre redención. Párrafo 22. Me gusta la palabra redención. Redimido significa volver a traer de nuevo. Redimido. Como dije esta mañana con los hombres cristianos de negocios hablando sobre reconciliación. Yo dije redención significa que el diablo los puso en la casa de empeño y Jesús vino y los sacó. Eso es correcto. Yo amo la naturaleza y una vez vi una pequeña historia de un hombre que había atrapado a un cuervo en una trampa. Y él lo ató para que esperara el resto de los cuervos. Él estaba brincando de arriba abajo. Bueno, el pobre viejo cuervo se quedó allí y brincó de arriba abajo. Y el granjero no lo alimentaba ni nada. Él se puso tan débil que ya casi ni se podía parar. Entonces había un buen hombre que pasó un día y vio que el viejo cuervo se miraba tan débil y flaco. Perdón. Él simplemente lo desató y todos los cuervos pasaban volando, gritando, «Vente, Juanito Cuervo, el invierno ya viene, vámonos al sur, sal de este tiempo frío que se aproxima». Pero ¿saben algo? El viejo cuervo llevaba atado tanto tiempo al punto que él pensaba que todavía estaba atado. Él no sabía que alguien lo había redimido. Párrafo 23. Y de esa manera está mucha gente en esta noche, amigos. Han estado tanto tiempo en pecado, sirviendo al enemigo, al punto que piensan que están todavía atados cuando en realidad están desatados. Vayamos al Calvario esta noche, salgan de las cosas del mundo. Oh, Él es maravilloso, sepan que somos libres. Aquel a quien el Hijo ha hecho libre es verdaderamente libre. Y ustedes fueron liberados en el Calvario, cuando Jesús pagó el todo suficiente precio a Dios. El Padre, cuando sufrió en carne y murió, y pagó el precio de su redención para que puedan ser redimidos de regreso a Dios. Muchos de ustedes conocen la historia de redención en la Biblia. Muchos de ustedes estudiosos que están aquí, estudiantes, ministros, maestros, y muchas veces pequeñas amas de casa que no son maestros, que en verdad leen la Biblia de cómo el plan de redención de Dios. Yo solía decir cuando estaba en mi tabernáculo la historia hablando de redención sobre una, con respecto a la ley de redención, que se toma de Éxodo, por supuesto, y Levítico, a las leyes levíticas. Entonces, yo solía decir, si una vieja madre caballo daba a luz una mulita y cuando nacía el pequeñito y sus orejas estaban caídas, ahora para empezar es errado ser una mula. Él estaba bizco, patizambo, con su cola completamente parada. ¡Qué mula de aspecto más horrible! Si la madre pudiera voltear a ver al pequeñito y él se viera a sí mismo, diría, oh, ellos nunca me alimentarán, porque tan pronto el amo salga y me encuentre, probablemente solo me matarán, porque no soy digno de ser alimentado. Párrafo 24. Bueno, así es como somos los pecadores, ¿sabían eso? Simplemente no valemos mucho para el reino de Dios. Pero ustedes saben, si esa vieja madre entendiera que pudiera responderle a su pequeño potro, le podría decir, pero espera un minuto, hijo, tú naciste bajo una primogenitura. Eres mi primero, tú naciste bajo una primogenitura. Y solo porque naciste de esa manera, tú sabes, el sacerdote nunca te verá. Lo único que sucederá, ellos van a... El hombre de la casa tendrá que salir al rebaño y tomar un cordero que es perfecto y sin defecto y llevarlo allá. Y el sacerdote jamás mirará a la mula. Él examinará el cordero porque la mula nació bajo la primogenitura. Así que el cordero sin defecto tiene que morir por la mula que está tan desfigurada. Y el cordero muere, un cordero perfecto muere para que la mula desfigurada pueda vivir. ¡Qué cuadro tan hermoso de la redención! ¡Oh, vaya!
El Cordero Perfecto de Dios murió para que nosotros, pobres seres humanos desfigurados y alejados, pudiéramos vivir de nuevo. ¡Qué cuadro de redención! Pues esa mulita podía simplemente tocar sus pequeños talones en el aire y saltar alrededor y tener un gran tiempo. ¿Por qué? Porque Él es redimido. Párrafo 25. De esa manera es una persona que ha sido redimida y lo entiende. Uno se emociona, usted no lo puede evitar cuando está. La historia se contó diciendo que él podía vivir porque el Cordero Perfecto murió en su lugar. El pequeñito podía regocijarse. De esa manera me sentí el día que la historia vino a mi corazón, sabiendo que yo era un pecador. Ni siquiera podía encontrar una iglesia que hiciera un llamamiento al altar. Fui de una a otra. Ninguna hizo un llamamiento al altar. Nadie hizo la invitación. Todas estaban hablando de las flores y del nuevo puente que cruzaba el río. Y yo no estaba interesado en eso. Uno lee eso en el periódico. Yo quería escuchar la Biblia, la palabra. ¿Saben cómo fui salvo al principio? Puede que me detenga aquí para contarlo. Lo primero, tomé un lápiz y papel y salí y le iba a escribir una carta a Jesús. Yo había sido un hombre del bosque toda mi vida. Por años un guardabosques. Viví en el bosque, toda mi vida cazaba y ponía trampas. Y yo sabía que él era el Dios del bosque porque podía verlo a él allá afuera, en su naturaleza, de la manera que él lo hizo. Yo iba a escribir una carta, la iba a clavar en un árbol en el bosque para que cuando él pasara, la pudiera leer. Yo no sabía cómo ser salvo. Así que éramos muy pobres y mi papá había estado fuera de la región. Entre paréntesis, fue durante el tiempo de la depresión. Y tenía un saquito lleno de papas que alguien le había dado. Y las vacié en una caja en la despensa. Y bajé el saco y fui, tomé el saco y salí a una vieja cabañita. Agua mojado. Me arrodillé allá. Dije, ahora, ¿qué voy a hacer? Nunca había dicho una oración en mi vida. Nunca había escuchado una hasta donde sé. Así que, ¿cómo voy a hablar con él? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura continúa, la unción, la hermana Narcisa, párrafo 26 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje redención, predicado el 19 de noviembre de 1955. Párrafo 26. Yo dije, bueno, escuché a la gente decir que ellos hablaron con él y me dicen que él era un hombre. Así que si él era un hombre, entonces tiene que entender como un hombre. Entonces yo dije, Señor Jesús, ojalá pudieras venir aquí solo un minuto. Yo quiero hablar con usted, decirle lo malo que he sido. Eso suena un tanto chistoso, pero estaba picándome mi uña. Yo dije, Señor Jesús, he sido una persona terriblemente mala. Yo quiero hablar con usted. Ahora, si usted me escucha, me puede responder y decir, yo te escucho. Presté atención. Nadie me contestó. Pensé, vaya. Yo dije, quizá no lo dije bien. Lo voy a volver a intentar. Yo dije, Señor Jesús, ¿podrías venir aquí solo un momento, bondadoso Señor? Yo dije, he hecho unas cosas horribles y quiero ponerme a cuentas contigo. Yo te prometo, si me dejas vivir, haré. Yo te serviré y quiero como arreglar las cosas contigo. Presté atención, dije, ¿me responderás, Señor? Luego, yo no quiero estar hablándole al viento. Yo dije, quiero que tú me respondas. Yo dije, ¿lo harás? Y presté atención. Nadie me habló. Párrafo 26. No, bueno, yo dije, solo voy a... Escuché a otra gente decir, Dios me habló, pero mi pobre corazón infantil, yo no lo entendía. Dije, bueno, soy tan malo, él ni siquiera me hablará.
ni siquiera tengo una oportunidad ahora. Y comencé a lloriquear como un bebé. Después él me habló. Amén. Miren, usted tiene que ponerse bien, primeramente. La redención. Párrafo 27. Oh, cuando yo me levanté de allí, caminaba sobre nubes. Así me sentí. No sabía cómo gritar. Así que, ¿cómo? ¿Saben cómo alivié eso de mí? Hay un gran diche que corre detrás del lugar. Nosotros vivíamos en algo parecido a una chocita pobre. Y mamá, me puse muy nervioso y yo estaba viendo la Biblia y ella dijo, ¿qué sucede? Yo recogí mi ignario y ella dijo, ¿qué es lo que te pasa? Yo dije, no lo sé, mamá. Y me fui hacia afuera y llegué hasta la vía del tren y corrí por la vía del tren, saltando en el aire, bien alto. Yo no sabía qué hacer. Simplemente me sentía muy bien. Y entonces, esa era la única cosa que sabía hacer. ¿Creen ustedes en ponerse de esa manera? Seguro, me encanta. Ese es el problema hoy día. Nos hemos alejado de la religión que se siente en el corazón. Párrafo 28. En una ocasión, un tipo allá en el sur le dijo a un esclavo, él dijo, Moisés, ¿qué quieres decir con una religión que se siente en el corazón? Él dijo, bueno, jefe, es buena. Le dijo, no hay tal cosa como religión que se siente en el corazón. Moisés dijo, jefe, solo hay una cosa en la que se equivoca. Dijo, usted debió haber dicho, no hay tal cosa como religión que se siente en el corazón, hasta donde yo sé. Pero él sabía diferente. Es correcto eso, sentir. No quiere decir que usted tenga que sentirlo para recibirlo ahora. Pero después que usted lo recibe, lo siente. Amén. Párrafo 29. En una ocasión un hombrecito construyó un establo, un granjero, vaya, un establo hermoso, pero él era el agricultor más flojo en la religión, en la región. Él tenía tractores y cosas y dejó que su granja se llenara de maleza. Y había otro agricultor del otro lado que no tenía muy buen establo, pero él era un agricultor trabajador, por lo que levantó mucha alfalfa y colocó un gran pajar lleno. Ese año nació un pequeño becerro en cada establo, el establo nuevo, la iglesia donde tienen el... Disculpe, no debería haber dicho eso, ¿ven? Pero de todos modos, me gustan las misioncitas viejas y cosas, donde uno realmente baja y estrecha la mano, y usted sabe y se siente bien. La iglesia grande está bien. Si tienen a Dios allí, pero si tenemos nuestro. Ya saben, hoy día es el problema. Estamos poniendo todas las respuestas en una gran iglesia, en lugar de en Cristo. Ese es el problema. Párrafo 30. Y usted sabe, en ese excelente grande y estaba un becerrito que nació allá, pero el pobrecito no tenía nada que comer, sino maleza. Con lo único que lo podían alimentar era con maleza, pero en el otro establo no era muy bueno. Tenía algunas grietas y se veía viejo y destartalado. Pero el becerrito tuvo muy buen heno durante todo el invierno. Cuando llegó la primavera, soltaron a ambos al corral. Y cuando entraron al corral, el becerrito gordo simplemente estaba gordo y redondo, alimentado con vitaminas. Usted sabe, en verdad se estaba sintiendo bien. Entonces, él simplemente comenzó a corcovear y a brincar alrededor. Solo estaba teniendo un buen tiempo, con ese viento de primavera soplando.
Usted sabe, como un viento recio y poderoso. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y bajando sobre él, estaba teniendo muy buen tiempo, completamente lleno de vitaminas. Usted sabe, de esa manera es una buena iglesia, cuando está bien llena de la palabra. Y cuando el Espíritu Santo en verdad comienza a caer, usted sabe, ellos comienzan a brincar un poquito alrededor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje, Redentor, Redención. Hermana Tamara, a continuación, párrafo 31 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Redentor, Redención. El párrafo 31. Dice: y de repente el becerrito del otro lado, el pequeñito, estaba tan débil que casi no podía avanzar. El viento por poco la volaba, pero él se asomó por la grieta del cerco y miró hacia el otro becerro y dijo: tics, 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 tics. Tal fanatismo, él solo está amargado. Eso era todo. Ese es el problema con mucha gente, aún aquí mismo en California. Amén. Eso es correcto. Desnutridos, faltándoles vitaminas. Lean la palabra. La fe es por el oír de la palabra. No se edifiquen. No se edifiquen. Ustedes mismos, en base a emociones, entusiasmos, grandes iglesias, identifíquense sobre la roca sólida, Cristo Jesús y su palabra. Cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Él vino a redimir. Párrafo 32. Job aquí hablando de él como un redentor, como es que todo le había ido mal aparentemente. Usted sabe, Dios no nos ha prometido una cama gracia para pasar al otro lado de cada una de ellas. Me gusta cuando Job habla. Observe, después de que Job pasó a través de sus pruebas y tribulaciones, así como vienen sobre cada hijo de Dios. Primeramente, tienen que ser probados y examinados. En otras palabras, tienen que ser enderezarlo. Usted sabe entonces cómo comportarse, cómo conducirse a sí mismo como cristiano. Dios le da a una pequeña paliza de vez en cuando. Lo voltea unas veces. Usted sabe lo que se trata. Lo pone de espaldas para que usted pueda mirar hacia arriba. Seguro. 33. Luego nos damos cuenta, después de todas estas pruebas y tribulaciones, hay una partecita a la que queremos llegar. ¿Le gustaría leer entre líneas? Pues la mejor parte de la Biblia está escrita entre líneas. Seguro que lo está. Como les dije la otra noche, la Biblia está escondida de todo seminario. Usted no conoce a Dios por medio de una experiencia de seminario. Usted lo conoce por una experiencia del nuevo nacimiento. Eso es correcto, ¿ven? Seminarios, nada en contra de ellos, ahora en lo absoluto, pero eso no es. Ustedes ponen todo el énfasis en eso, ¿ven? Que también está educado. ¿Cuántos grados tiene? Miren, no es eso.
Es que tantas bolsas tienen en las rodillas de su pantalón por orar. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Esa es la mejor parte, sí. Luego, cuando él estaba en esa condición, Job miró hacia Dios y sabía que estaba parado firme sobre el holocausto. Él sabía que tenía un redentor que vendría un día y dijo, y yo lo veré al fin del tiempo. Quiero que ustedes lean ahora solo un poquito entre líneas. Como él dijo, yo lo he escondido de los ojos de los sabios y prudentes y se los revelaré a los niños. Ustedes no tienen que ser sabios. Aquel que se humilla será exaltado. El que se exaltare será abatido. ¿Ven? Será derribado. Por lo tanto, vea que tan pequeñito y que tan simple puede vivir delante de Dios si quiere recibir algo seguro. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Redentor, Redención, hermano Israel. A continuación, párrafos 35 al 38. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Redentor, redención, del párrafo 35. Luego, cuando Dios, al escribir su carta, entonces él no tiene escondido, como les dije, como una carta de mi esposa. Ella me escribe una carta, pero ya yo la veo entre líneas porque la amo y puedo saber sobre qué me está hablando. No importa lo que ella dice en el papel, yo sé lo que quiere decir, ven, porque yo la amo. Y de esa manera lo hace usted. Hace usted cuando está enamorado del Señor Jesús y levanta la Biblia, es un libro diferente. Entonces, después que usted ha nacido de nuevo, Dios la toma y comienza a revelarse a sí mismo a usted a través de la palabra. Y luego Job, noten, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Observa su profecía, primero sus consoladores vinieron y los acusaron de ser un pecador, un secreto porque él estaba enfermo, pero Dios envió allá a Eliú, un presentante y de Dios, significado Cristo, él por Elí, y así sucesivamente, al desglosar el nombre era un, y cuando él vino, le dijo a Job, nunca lo acuso de ser un pecador, sino que le dijo que iba a venir el justo, quien podía pararse en la brecha y poner su mano en un hombre pecador, y siendo un Dios santo, y hacer un puente en el camino. Entonces el Espíritu impactó al profeta cuando él entró en la voluntad de Dios. Regresó de nuevo al canal del Espíritu, lo impactó y él se paró y dijo, yo sé que mi Redentor vive, espacio en blanco, y al fin se levantará sobre el polvo. Noten, cuando Job murió, aquí dejaré caer una cosita, luego iremos directamente de redención. Noten, cuando Job murió, antes de morir, específicamente el lugar donde fue enterrado tuvo algo que ver con ello. Y luego vino Abraham, y cuando Sara murió, su noviecita y esposa, cuando ella murió, fue extraño porque Abraham subió a la tierra donde Job fue enterrado y sepultó a Sara en el mismo terreno donde Job fue enterrado. Y ahora observen, ellos eran profetas. Ahora, ¿no estaban escritos en la escritura? Y fíjense, cuando Abraham murió, él durmió con Sara.
En el mismo lugar, Abraham engendró a Isaac, y cuando Isaac murió, fue enterrado con Abraham. Y cuando Isaac engendró a Jacob, y Jacob murió allá en Egipto, antes de morir, le hizo que su hijo profeta, José, que viniera y colocara su mano en su cadera donde el ángel lo había tocado, y que cambió su manera de caminar, y juró por Dios que no le enterraría ya en Egipto. Me pregunto por qué. Ahora, no estaba escrito por ellos, pero ellos eran grandes hombres espirituales. Ellos leían entre líneas y él dijo, llévense de regreso a Canaán, entiérrenme allá con mi padre Abraham, con Isaac. Observe a José cuando murió. Dijo, no vayan a enterrar aquí mis huesos. Un día Dios los visitará y aquí que les lleven mis huesos delante de vosotros y entiérrenme con mi padre. El mismo lugar donde Job fue enterrado, el mismo lugar donde Sara y Abraham, Isaac y Jacob y Rebeca y Lea, y donde todos fueron enterrados allá arriba en la tierra prometida. Me pregunto, ¿y por qué Dios aquí está? Dios no había prometido la resurrección allá en Egipto, pero ellos sabían la resurrección iba a ser en la tierra prometida, en el día cuando Jesús finalmente llegó al el Redentor. Hicieron con él como dijeron que haría. Él murió, fue sepultado, el tercer día resucitó, y los que estaban enterrados allá arriba con él, Abraham, Isaac, Jacob y los santos, salieron de la tumba. Ellos sabían que la resurrección se iba a llevar a cabo en Palestina, porque les fue revelado espiritualmente. Es la razón en esta noche que digo que pueden quedarse con todo el mundo que quieran, con todos sus lujos, fandangos, toda su educación y cosas que quieran, pero entiérrenme a mí en Jesucristo, porque aquellos que están en Cristo, Dios traerá con él en la primera resurrección. Solo déjenme que el Espíritu Santo les revele esos redimidos por su sangre. Aquellos que están en Cristo, traerá Dios con él en su venida. ¿Qué importa lo que el mundo quiera llamarle, fanático o lo que pudiera ser? Solo quédese con Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 39 al 44. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Redentor, Redención. Párrafo 39. Redención, hermosa historia de redención. Creo que durante los siguientes momentos vamos a ver algo. Me viene a la mente una pequeña y hermosa historia, un libro que es muy corto en la Biblia y da la mismísima línea de redención, y ese es el libro de Ruth. Mucha gente solo pasa ese libro, pero es la más hermosa historia del Señor Jesús, por poco, del Antiguo Testamento. Durante el tiempo de los jueces, cuando, lo primero, llegó el tiempo cuando Israel se alejó de Dios, y cuando lo hizo, el abastecimiento del agua fue retenido. Y cuando la gente se aparta de Dios hoy, el abastecimiento del agua se retiene. Todas las otras bendiciones se retienen. Párrafo 40. Noten, había un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemí. Y ellos tenían dos hijos, y ellos dejaron la tierra para viajar a Moab, porque escucharon que había pan en Moab. Cuando estaban allá, los dos hijos crecieron y se casaron con dos muchachas. Una de ellas se llamaba Orfa y una de ellas se llamaba Ruth. Y las dos son hermosas cuadros de las iglesias.
y Noemí, un cuadro perfecto de la iglesia ortodoxa. Noemí, un cuadro de la iglesia ortodoxa. Orfa, un cuadro de la que es tibia, la iglesia gentil. Y Ruth, un cuadro de una novia, tan hermosamente desplegado, como Dios ha puesto en todo en su palabra por inspiración. ¿Lo creen ustedes? Noten, luego la enfermedad. Elimelec murió, los dos muchachos murieron y las mujeres quedaron solas. Ruth tomó a sus dos nueras y las besó y dijo, ahora regresen a la casa de su madre y encuentren consuelo, porque escuché que allá en la tierra natal hay lluvia y ellos tienen comida. Párrafo 41. Ahora escuchen con atención y estén en oración. Y me daré prisa ahora para ir a la línea de oración durante los próximos momentos. Ahora ella dijo, en la tierra natal tienen comida y algo. Yo debo regresar a casa. Y ella besó a sus nueras y les dijo, adiós. Y entonces Orfa, un tipo de la iglesia, normalmente la iglesia formal estaba dispuesta a darle el beso de despedida, anhelando las cosas del mundo y la vida pasada, regresando a sus ídolos, porque su suegra la desanimó un poquito diciendo, a las dos diciendo, ahora yo estoy demasiada vieja para tener hijos, y si me vuelvo a casar y tengo hijos, ¿acaso ustedes esperarán por ellos? No, regresen a sus madres y encuentren consuelo. Bueno, de esa manera es como los miembros tibios de iglesia, en cuanto llega la primera cosita, se desaniman y están dispuestos a regresar. ¡Oh, qué pena! Párrafo 42. Pero Ruth no así un tipo de la novia. Cuando su suegra dijo, ahora Ruth, tú regrésate. Ella dijo, vive Jehová, no te dejaré. Yo iré contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, moriré yo. Donde tú seas sepultada, allí seré sepultada, haciendo una decisión. Es allí donde todo hombre tiene que llegar en su vida. En algún momento es hacer una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir si va a recibir una educación o no. Usted tiene que decidir quién va a ser su esposa. Usted tiene que, se tiene que tomar decisiones y elecciones en la vida. Y esta puede ser la noche cuando usted finalmente tenga que tomar su decisión. ¿A quién va a servir? Quizás su hora final está aquí. Papá en la comilla. Usted madre. Allá jovencita. Puede ser su plazo final para que tome su decisión. Pero Ruth, hermoso. Ojalá tuviera el tiempo para excavar esas pepitas de oro y sacarlas. Pero no tenemos. Solo tendremos que mencionar los puntos más sobresalientes. Párrafo 43. Noten, Ruth estaba dispuesta a abandonar sus ídolos, abandonar su vida pasada, abandonar a su pueblo, abandonar todo y regresar con Noemí. No importaron las circunstancias en las que se encontraba, ella estaba dispuesta a ir. De esa manera es todo hombre que viene a Cristo primero debe estar dispuesto. A pesar de todo, a mí no me gusta decirle a la gente, oh, usted va a prosperar y va a ser un hombre rico ahora. Y Dios lo va a bendecir. Usted no va a tener ninguna enfermedad. Yo no les prometo eso, porque Dios no les promete eso a ellos. Yo digo, si usted en verdad nació de nuevo en su corazón, no me importa cuán accidentado se ponga el camino, usted aún se aferrará a la mano incambiable de Dios. No importa lo que esté adelante de mí. Si Jesús va conmigo, yo iré. Aleluya. Mientras Él vaya, es todo lo que se necesita. Y ella regresó, y oh, el cuadro ahora, Ruth, entre paréntesis, la iglesia gentil, apenas entrando, y Noemí, entre paréntesis, la iglesia judía, regresando. Y noten, cuando se dieron la vuelta y se fueron, regresaron a la tierra natal, entraron justo a la temporada de la cebada. Ahora, cualquiera sabe lo que era la temporada de cebada, era Pentecostés. Los primeros frutos, como la iglesia gentil fue traída bajo alas del Dios Todopoderoso en Pentecostés. La iglesia gentil, la novia, y cuando ella regresó era la temporada de la cebada. Párrafo 44. Ahora, tenían a un pariente redentor allá de nombre Boaz. Y él era un hombre rico. Y Noemí mandó a Ruth a los campos a espigar en el campo de Boaz, lo cual era la costumbre en aquel día y todavía lo es hoy. Justo en ese tiempo, en ese mismo campo, espigó en pos de los segadores. Entonces, ¿para qué se estaba espigando ella?
Ella estaba espigando por comida, y eso es lo que la iglesia gentilizó. Vino en pos de la iglesia ortodoxa, recogiendo todo lo que tenían, que era el Antiguo Testamento, espigando lo que Dios le dio a los profetas, la iglesia gentil, la iglesia joven, la iglesia del Espíritu Santo, del primogénito espigando. Y cuando Boaz salió a verla, para ver cómo estaba yendo todo, un hombre justo, un tipo de Cristo. Boaz era un tipo de Cristo. Cuando salió a ver su campo de siega, él era el señor de la siega. Cristo es el señor de la siega, y él salió a ver el campo. Y noten, en cuanto puso sus ojos en la hermosa Ruth, fue amor a primera vista. Dijo, ¿quién es esta moza que está segando en mi campo? Y uno de ellos dijo, ella es una mujer virtuosa. Volvió con Noemí, una de tus parientes, y ella está aquí espigando. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Bueno, de esta manera hemos concluido el compañerismo con el mensaje Redentor, Redención. Tenemos unos minutitos y voy a lecturar lo que la hermana Eddie destacó, el párrafo 38. Esa es la razón en esta noche que dijo que pueden quedarse con todo el mundo que quieran, con todos sus lujos, fandangos, toda su educación y cosas que quieran, pero entiérrenme a mí en Jesucristo, porque aquellos que están en Cristo, Dios traerá con él en la primera resurrección. Solo dejen que el Espíritu Santo les revele eso, redimidos por su sangre. Aquellos que están en Cristo traerá Dios con él en su venida. ¿Qué importa lo que el mundo quiera llamarles? Fanático o lo que pudiera ser. Solo quédense en Cristo. Redentor, Redención, predicado en Estados Unidos el día 19 de noviembre del año 1955. Era el párrafo 38. Bueno, mis hermanos, vamos a dar gracias por este compañerismo tan glorioso. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad, por este gran privilegio, Señor, que tú nos das cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa, Señor. Tú eres el dador de vida eterna desde cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eras el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente llamado El Elohim, que vivía por sí sola. Desde allí tú empezaste este programa, oh Padre. Formaste primeramente el mundo invisible, creaste el mundo invisible. Y en ese mundo invisible tú creaste casas celestes, Señor, como teofanías, ángeles, oh Padre, y espíritus, cada uno de ellos para que cumplan su función, para que fueron creados, oh Padre. Entonces, oh Padre, desde ahí empezó la primera guerra cuando un ángel creado por ese ser omnipotente y omnisciente y omnipresente quiso ser adorado como al ser que los creó. Entonces desde allí fue enviado al abismo. Oh Padre amado, luego de que tú hiciste y formaste el mundo visible, entonces desde ahí empezó este círculo de tiempo. Este tiempo que estamos viviendo, Padre. Y desde que empezó este tiempo, ha habido ya la caída. Y en esa caída, oh Padre, oh Señor Dios Todopoderoso, tú enviaste tu mensaje glorioso. Desde allí, desde Génesis, tú enviaste las siete fiestas. Ese era tu programa. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, oh Padre, significando esos tres fiestas, esos 4,000 años, desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta Jesús, porque iba a venir alguien a morir, a resucitar y redimir, oh Padre, significando Pascua, panes sin levadura y primicia, muerte, entierro y resurrección, oh Padre amado. Luego venía estos 2,000 años y donde iba a seguir cumpliendo las siguientes fiestas de fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Ese era tu programa, oh Padre amado. No como el mundo nos da fiestas paganas que cada año se van a las iglesias.
ponen su arbolito cuando llegan las Navidades, o el día del obrero, el día de la madre, y el profeta dijo, ya mismo van a querer el día del primo. Oh, Padre amado, pero tú nos diste el conocimiento, la sabiduría, porque en este último tiempo tú enviaste, Señor, la ciencia de la sabiduría. En este último tiempo enviaste la unción del águila, así como en estos 2000 años tú obraste, ya no por profetas, Señor, sino por mensajeros. Ahí estaba con las unciones del león de la tribu de Judá. Estaba el buey, estaba el hombre y el águila, oh Padre. Y qué glorioso tiempo que tú nos mandaste a existencia para que nosotros podamos apreciar y cumplir tu promesa, Señor. En este último tiempo tú mandaste en Apocalipsis 17 al revelador, al mensajero profeta, Señor. Y ya lo hiciste, oh Padre. Tú revelaste todos los misterios y no hay ningún misterio que está por revelarse. Pero, oh Padre amado, el mensajero se fue, pero quedó el Espíritu Santo, el tuyo, Señor, que eso debe estar gobernando aquí en estos 2000 últimos años, en este último tiempo, Padre. Ese mensaje glorioso ha dado la vuelta en todo el mundo, como dice Habacuc 2:14, que la tierra se rodeará de tu gloria, Padre, así como las aguas cubren el mar. Oh, precioso palabra que tú nos enviaste, Señor, y hoy en este último tiempo cumpliendo la última profecía de Apocalipsis 10:8-11, donde debemos comernos el libro, y eso es lo que estamos haciendo con tu ayuda, Señor. Muchas gracias, porque tú nos das esa fuerza, ese valor, a esos guerreros, soldados que se presentan todos los días, Señor, a lecturar, dejando cualquier trabajo, dejando cualquier cosa que tengan que hacer, pero se someten como soldados, oh Padre, a lecturar es tu grande mensaje, Señor. Esto no quedará, oh Padre amado, sin paga. Tú pagarás, tú harás el reconocimiento, Padre. Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas y niños que han estado en escena, te decimos. Gracias, Señor Jesús, por darnos este privilegio. Tú enviaste este grande mensaje, no para sabios entendidos, sino para niños que quieran aprender, Señor. Y ayúdanos, Señor, cada día que nos presentemos con mucho respeto, con mucha reverencia, a lecturar tu mensaje. No es cualquier libro que estamos lecturando, Señor. Es tu palabra perfecta, Señor. Es la vida, vida eterna, oh Padre. Entonces, en la lectura estamos encontrando, como dice la Biblia, que ni siquiera un punto se quedará fuera de la ley. Entonces, si está escrito en la Biblia, ¿cómo es que te debemos leer, oh Padre, si no sabemos leer? Pero tú enviarás tu Santo Espíritu y lo harás, oh Padre. No es que es humano. No es eso, Señor. No es humano, sino si viene algún analfabeto, venga en la escena, tú pones el Santo Espíritu y esa lectura será entrando a la escena de tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos, Señor. Si hay un día más, el día de mañana estaremos nuevamente, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Amén, hermano José. Dios bendiga. Dios bendiga, hermanas, hermanos. Dios bendiga. Hermana Reina, hermana Edith. Amén. Dios bendiga. Dios la bendiga, hermana Rosalí. Solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese
sea glorificado.